profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las estás esperándole. Él apareció y aparecerá a los que le esperan. Otra vez aparecerá. Estás esperándole. Él apareció y aparecerá a los que le esperan. Otra vez aparecerá. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, que esperó la consolación de Israel. Y le fue revelado por él
angustiado, lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas, pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa 7ª paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa 7ª paloma, y entonces él dijo esto: desciendes con tus gracias.
Tu palabra me ha hecho.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, acercarnos ante ti humildemente, oh Padre. La única razón que nos acercamos es comernos del árbol de la vida, oh Padre. 6000 años han pasado y hemos servido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, oh Padre. Tú enviaste tu mensaje glorioso. Tú enviaste, oh Padre amado, el mensaje de la hora para que nosotros conozcamos y veamos qué es lo que tenemos que hacer, oh Padre amado. Ahí estaba Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste tu siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces, nuestra siguiente promesa que tú enviaste es Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde debemos comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, en Mateo 5:18 también dijiste, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Amantísimo Padre Celestial, tú has sido perfecto, Padre, que tú has cumplido todo, Señor. En esta tarde queremos tener este compañerismo contigo, Padre amado, que sea tu voluntad. Bendice grandemente el corazón, el alma que estará también lecturando de aquellos hermanos que no está exigido, Señor, sino que hay un abismo que clama otro abismo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Vamos a continuar con la lectura desde los párrafos 11. Dice, y ella fue con su doctor después de eso. Esos dos lugares grandes se habían bajado y ella fue al doctor. Y el doctor dijo, debió haber sido una operación perfecta porque no hay señal de ellos. Una, él. No hay duda de que la mujer está en el edificio esta noche. Tengo la carta. Y por supuesto, yo no juego con cosas como esas. Solamente digo que eso para la gloria de Dios. Yo no tengo revistas para publicar tales cosas y demás. Pero una cosa sé, la gente está siendo sanada. Tengo un montón de cartas que han llegado y llamadas telefónicas de gente que han dejado este lugar y esta reunión y que han sido sanados de enfermedades serias. Y sus vidas han sido perdonadas por la gracia del Dios Todopoderoso. Párrafo 12. Por lo tanto, la vida es una cosa grandiosa. Todos queremos vivir. Y cuando escuché a David hablando aquí en los Salmos y diciendo, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán y deseo ver tu fortaleza así como la he visto en tu santuario. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida donde no hay agua. Ahora, cuando yo comencé a pensar en eso, pensé, debe de haber algo más que le dé sentido a la vida, porque ¿qué pudiera haber más grande que la vida? Párrafo 13. Su vida lo controla usted. La vida de ustedes los hace lo que son. Opera su objetivo y es simplemente es usted y es. Lo controla a usted si usted tiene un buen corazón, un buen espíritu, tiene una buena vida. Usted tiene un corazón malvado, pensamientos malvados y una vida malvada. Igual como hace unos años allá en el sur, ellos solían, en los días de la esclavitud, solían tomar a los seres humanos y los vendían a la gente de color como esclavos. Y ellos iban a esas grandes plantaciones y tenían a las gentes que a los agentes que pasaban y compraban estos esclavos. Y por una cierta cantidad de dinero, y los tomaban y los vendían, hacían ganancias con ellos de la misma forma que lo hacen con los carros usados o cosas del día de hoy. Piensen en qué tan malo era eso, tomar una vida humana por la cual Cristo murió y venderla, hacerlo un esclavo. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. Párrafo 14. Y hubo cierto agente que pasó por una vieja plantación que tenía muchos esclavos. Y entonces los esclavos estaban lejos de casa. Ellos los robaban en África y los traían para acá y los vendían.
y ellos sabían que ya nunca regresarían a su país de origen. Estaban tristes, ellos no querían trabajar, no tenían ambición, así que ellos algunas veces tomaban látigos y azotaban a esa gente para hacerlos trabajar, de la misma forma que usted lo haría con un caballo o un animal. Y este comprador de esclavos pasó por allí y miró a sus esclavos para ver cuántos podría comprar. Y se dio cuenta que había allí un tipo joven que ellos no necesitaban azotarlo. Él tenía su pecho salido, un mentón hacia arriba, estaba erguido todo el tiempo. Así que la gente le dijo al dueño, «Oiga, me gustaría comprar ese esclavo». Pero el dueño dijo, «Él no está a la venta». Bueno, dijo, «¿Qué lo hace tan diferente al resto de los esclavos?». Dijo, «Tal vez quizás él es el jefe o lo ha comprado jefe sobre el resto de ellos». Y el dueño dijo, no, nunca lo he nombrado jefe, él simplemente es un esclavo. Bueno, dijo, tal vez lo alimenta mejor de lo que alimenta al resto de los esclavos. Él dijo, no, todos comen allí en la galera, todos juntos. Luego la gente dijo, ¿qué hace a este tipo joven ser tan diferente al resto de ellos? Y el dueño dijo, eso también me lo pregunté por mucho tiempo, pero dijo, ¿sabe? Un día me enteré. Allá en la patria de donde vino, el padre de este joven es del rey de la tribu. Y aunque él sea un extranjero y alejado de su patria, sin embargo, él sabe que es el hijo de un rey y él se comporta como el hijo de un rey. Párrafo 15. Y pensé, si un esclavo estando lejos de su patria, sabiendo que es hijo de un rey tribal, ¿cuánto más deberían los hijos de Dios comportarse como hijos e hijas de Dios mientras estamos en este mundo extraño? ¿Cómo debiéramos de abrazar estas promesas de Dios? ¿Cómo deberíamos de atesorar esas cosas y tenerlas en gran estima? No se llega a ser un cristiano para conducirse alrededor de la incredulidad. Un cristiano debería de tener su mentón en alto. Él debería de estar listo para creer cualquier cosa que Dios dice, sin importar lo que es. Mantendrá la moral de los demás en alto. Hará que somos hijos e hijas de Dios y deberíamos comportarnos como tales. Algunas personas piensan que la vida consiste únicamente en cuánto dinero puedes conseguir mientras estás aquí en la tierra. Eso no es vida. Y algunos no han adjudicado al placer qué tan buen tiempo pueden disfrutar, qué compañía puedan, sociedad que puedan unir, o qué logia o algo que puedan hacer. Ellos imaginan que eso es vida. Si pueden unir a el club de élite de los 400, o que puedan estar en el libro de los que quién es quién. Mucha gente tratando de entrar al libro de los quién es quién. Párrafo 16. Yo, mi nombre nunca estará allí. Pero yo lo tengo en el libro mejor, en el libro de la vida en gloria, en donde Dios, en el quién es quién de Dios. Yo nací de nuevo un día, luego mi nombre fue puesto en el quién es quién de Dios. Ahora, sé que el escenario que tenemos enfrente es un gran cuarto oscuro, y cada vez que nuestro corazón palpita, nos acercamos un latido más a ese cuarto, y es llamado muerte. Y un día dará su último latido y tendré que entrar allí. Pero tengo una gloriosa esperanza. Y es esta. Lo conozco a él en el poder de su resurrección. Y cuando él llame, yo saldré de entre los muertos en ese gran día. Yo no quiero salir como un cobarde. Quiero cubrirme yo mismo en el ropaje de su justicia. Entrar allí sabiendo que yo lo conocí a él en una experiencia personal y siendo nacido de nuevo de vida eterna. Si no llego a tener un amigo en la tierra, yo quiero conocerlo a él. Si no conozco muy bien su palabra, yo quiero conocerlo a él. Párrafo 17. Hace un tiempo había un hombre en Fort Wayne, Indiana, él dijo, hermano Branham. Y él estaba detrás de la plataforma en el tabernáculo del Evangelio en Fort Wayne. Él dijo, es una pena su gramática. Le dije, yo sé que es horrible. Le dije, yo no tuve educación. Fuimos 10 niños y papá murió y yo tuve que cuidar a los otros 9. Y él dijo, esa no es excusa. Usted es un hombre ahora. Le contesté, pero estoy tan ocupado orando por la gente enferma. No tengo el tiempo. Él dijo, un hombre que habla ante una audiencia como usted lo hace. Y usando la gramática que usted usa, y él dijo,
Anoche usted dijo allá arriba en el púlpito, dijo, usted dijo, todas ustedes personas suben acá al púlpito. Él dijo, esa gente lo apreciaría más si dijera púlpito. Le dije, hermano, no creo eso. A esa gente no le importa si digo púlpito o púlpito. Así que yo vivo la vida y predico el evangelio y produzco lo que Dios dice al respecto en el poder de su resurrección. Eso es lo que la gente está buscando, una persona honesta, de corazón, únicamente vida. Párrafo 18. Hace un tiempo estaba en una ciudad grande, en otra nación, y habíamos tenido una gran reunión en una arena grande de hielo. Y esa noche cuando me estaba yendo al hotel, estaba una cierta logia de aquí de América. Estaban teniendo su gran convención allá en ese hotel. Y esa tarde, nunca en mi vida había visto tanta gente borracha. Casi nunca en una sola ocasión. Entonces, esa noche cuando iba de regreso a casa, había botellas de whisky por todas partes. Simplemente estaban teniendo lo que ellos llaman un gran tiempo. Es una pena en América se haya vendido a cosas como esas. Y es la peor en el mundo. Párrafo 19. Miren, prácticamente he viajado alrededor del mundo. He estado en muchas naciones varias veces, pero en donde creo que se necesitan misioneros más que en cualquier otra parte del mundo, es en los Estados Unidos. Eso es exactamente correcto. Un pagano educado es el más difícil de tratar que con uno que no tiene educación, porque él piensa que sabe todo cuando no sabe nada. Ahora, no estoy tratando de ser grosero, pero quiero ser honesto. Esa es la verdad. Párrafo 20, por último. Hace unos días en Puerto Rico, nos estábamos quedando en... Yo estaba en un hotel de cuarta clase, porque no creo que un cristiano deba de tener todo pretencioso. Jesús ni siquiera tuvo un lugar en donde reposar su cabeza. Y sin embargo, nosotros tenemos que manejar Cadillac para ser espirituales, pues hay algo mal. Y había un hombre mayor allí como que le gustaba andar con los hombres cristianos de negocios. No sé exactamente su nombre, y nosotros estuvimos en otro gran hotel. Oh, era enorme y un lugar hermoso, cientos de dólares para quedarse allí una semana. Y el viejo amigo tenía alrededor de 80 años, un ferrocarrilero retirado. Y allí estaba la gente puertorriqueña, gente que se ve normal, vestidos. Y aquí venían los americanos medio vestidos, desnudos, medio borrachos, trastabillando. El hombre anciano me miró, dijo, los precios son más caros aquí, pero la vida es más baja. Y esa es justamente la respuesta. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 14 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Sediento de Vida, predicado el 14 de abril del año 1959, párrafo 21. Es una desgracia algunas veces la manera que vayan a otro país y vean cómo esa gente se comporta. La que va de este país, tanto que se les ha predicado el evangelio y luego se comportan de esa manera, pues ustedes recibirán doble condenación en el día del juicio. Pues es una vergüenza. Esa noche entré al elevador y las botellas de whisky por todo alrededor. Y le dije al hombrecito, le dije, párese. Parece que la compañía de vidrios tuvo un gran día. Él dijo, nunca había visto tal cosa en mi vida. Dijo, no quiero decir nada al respecto, porque usted es un americano. Le dije, sí, pero algunas veces acciones como esas hacen que me avergüence de serlo. Entonces él se detuvo un cierto piso y me dejó salir. Y cuando me bajé del elevador y empecé a caminar hacia mi habitación, escuché a alguien con hurras y gritos. Y miré, viniendo del cuarto del pasillo, allí venían dos mujeres jóvenes.
tal vez unas madres, las dos con anillos de boda, y parecían estar a finales de sus 20 años, y traían puesto solamente una pequeña ropita interior, con una botella de whisky en las manos, y los hombres tan borrachos tratando de salir y de alcanzar a estas mujeres, jalándolas y cayéndose. 22. Y yo me refugié un poco atrás en un lugarcito y como que me detuve por unos minutos. Me hizo sentir tan avergonzado y los miraba venir por allí y se pararon justo enfrente de mí. Y una de ellas tomó la botella y le dio un buen trago y se la pasó a la otra. Se subió su faldita interior y lanzó un pie en el aire y gritó, ¡hurra! ¡Esto sí es vida! Y caminé por el piso y las agarré a las dos de la mano. Es por eso que supe que traían puestos unos anillos de boda. Tal vez un esposo en casa, en algún lugar, cuidando a los niños. Es igualmente malo en los hombres. Pecado es pecado en cualquiera de los dos. Y todo es corrupción. O solamente estamos teniendo diversión sana. Es lo que dicen, diversión sana. Eso es pecado. Dios te hará que pagues por eso. Dios hará que la nación pague por eso. Hará que los individuos paguen por eso. Nosotros le vendemos a la gente whisky y cosas y cigarrillos y dándoles cáncer y diciéndoles esto, aquello y lo otro. Y luego nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? 23. Y allí venían. Y yo las agarré de la mano de esa forma y dije, discúlpenme. Usted dijo, esta es vida. Yo dije, esto es muerte. Es únicamente la muerte disfrazada. Es la verdad. Y esta muchacha volteó, dijo, pero no es nuestra intención causar daño. Yo estaba tratando de sostenerla. Dije, fíjese bien, yo soy. Dijo, ¿no tomaría un trago? Dije, yo soy un predicador del evangelio. Y luego empezaron a soltarse. Les dije, arrodíllense conmigo aquí en el piso por un minuto. Se pondrán sobrias y volverán con sus hijos. Ellas se soltaron y se fueron por el pasillo cayéndose una sobre la otra. Ni siquiera andaban apropiadas para estar en su casa con las cortinas cerradas, por la manera en que andaban vestidas. Y luego le llaman a eso vida. Eso es muerte, ciertamente lo es. Párrafo 24. Y el mundo hoy en día está lleno de los que le llaman un gran tiempo. Y ustedes tienen muchos de esos aquí en la costa del oeste, tanto glamour. Y he notado de cómo está entrando sigilosamente en las iglesias, tratando de poner a la iglesia glamurosa. La iglesia no es glamurosa. Es un lugar donde se predica la rectitud, la santidad y pureza y el poder santificador del Espíritu Santo en la vida humana. Oh, es una desgracia. ¿Qué le hace a una persona actuar así? ¿Por qué? Es esto. Y luego, si Satanás no los puede cegar para que hagan eso, él hará algo más por ustedes. Les hará sentir que quieran ser religiosos y luego los dejará que vayan y que estrechen la mano al ministro de cierto lugar y que pongan sus nombres en el libro y pensarán que son religiosos. 25. Le dije en cierta ocasión a una jovencita que vino a la plataforma, yo le dije, ¿es usted cristiana? Pues se sintió ofendida. Ella dijo, quiero que usted sepa, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Le dije, eso no tiene nada que ver con ello en lo absoluto. Uno dijo, le pregunté una vez, el hermano Bosworth le preguntó a una jovencita, lo escuché en la plataforma, dijo, ¿es usted cristiana? Ella dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche, como si eso tuviera algo que ver. Ser un cristiano significa parecerse a Cristo, nacer en su espíritu,
limpiados por el Espíritu Santo, el fuego, una nueva criatura creada a la imagen y en el poder de resurrección del Señor Jesús. 26. Lo que hace a la gente querer hacer esas cosas es porque es su hechura. No lo pueden evitar. Dios lo hizo para que tuvieran sed. Él hizo un hombre. Cuando Él hizo al hombre, Él lo hizo de tal modo que pudiera estar sediento. Pero Él lo hizo y lo colocó y le colocó esa sed en Él para que estuviera sediento de Dios. ¿Y cómo se atreve cualquier hombre o mujer de satisfacer esa sed santa con esas cosas del mundo? No tienen derecho de hacerlo. Dios los hizo para que tuvieran sed de Él. Amén. Y ustedes nunca estarán satisfechos hasta que beban de esa fuente que está llena de la sangre que fluye de las venas de Emmanuel. Amén. Es en donde los pecadores, se sumergen bajo ese raudal y lavan todo su pecado. Simplemente no puedan satisfacerla por ustedes mismos. Usted sale y se emborracha, y al regresar tendrá un dolor de cabeza. La siguiente mañana usted se levanta y empieza el siguiente día, y lo hace de nuevo, tan nervioso que ni siquiera puede mantenerse usted mismo, fumando un cigarrillo tras otro, y sin saber qué ascuas de fuego amontona sobre ello. Pues cada uno que se fume lo hará mucho más nervioso. 27. ¿Y qué es lo que provoca eso? Es el diablo. Dios es aquel que puede calmar sus nervios. Dios es aquel quien puede darles esa porción que satisface. Ese es su espíritu. La razón por la cual ustedes hacen esas cosas es porque están sustituyendo esas cosas por la sed verdadera que Dios les puso por el Espíritu Santo. Oh, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es la fuente de vida, mi expresión de Jesucristo. Él es la fuente de vida inagotable, de la cual un hombre puede beber y quedar satisfecho. Para eso es que fueron hechos de esa manera. Es por eso que tienen esa sed en ustedes. Amén. Y después, si Él no puede hacerte que bebas y los doctores logran que te mueras del miedo de padecer cáncer en la garganta por los cigarrillos, entonces Él dejará que te unas a la iglesia y simplemente que continúes viviendo para el mundo. Él todavía te tiene agarrado. Usted todavía no está satisfecho. 28. No puede haber satisfacción aparte del nuevo nacimiento. El hombre fue hecho para eso. Dios los hizo de esa forma. Y usted nunca estará satisfecho hasta que sacie esa sed con el Espíritu Santo. Cuando usted toma un trago de esa fuente, usted se convierte en una nueva criatura. Los viejos deseos ya pasaron. Las cosas viejas se tornan nuevas para usted. Y luego esa porción de satisfacción, como el bebé puesto en el seno de su madre, está jalando de ella su vida. De esa manera es Jesús. Esa porción es Él. Amén. Los cristianos no tienen derecho de alardear a cuál iglesia denominacional pertenecen y tratar de decir que satisface. Mi madre era de cierta, y yo lo soy también. Eso no tiene nada que ver. Y nadie tiene el derecho de tratar de satisfacer esa sed santa y esa hambre en sus almas con las cosas del mundo. Usted solamente está pervirtiendo la mera gracia que Dios les puso en ustedes. Dios los hizo sedientos para que estuvieran sedientos de Él. Y ustedes pervirtieron eso y escucharon al diablo y la sed. Y trataron de satisfacer esa sed con las cosas del mundo. Jesús dijo, o la Biblia dice, si amáis al mundo,
y las cosas del mundo, el amor del Padre, ni siquiera está en vosotros. 29. ¿Se dan cuenta a cuán faltos estamos el día de hoy? Vean cómo es que la gente en esta noche puede ser un miembro de iglesia y quedarse en casa a la hora del avivamiento para ver un programa en la televisión. Ellos se quedan en casa para ver algún carnaval o escuchar algún discurso político o algo por el estilo. Es porque están sedientos, pero están tratando de satisfacer esa sed con las cosas del mundo. Si ustedes abren ese corazón una sola vez a Dios, David dijo en otro salmo, él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Párrafo 30. Con razón podemos llegar a una reunión, ver la manifestación del poder de Dios y luego irnos y decir, oh, bueno, yo no hay nada en ello. Mi mamá me solía decir, no puedes sacarle sangre a un nabo. Si el Espíritu de Dios está en ustedes y ven el cumplimiento de la palabra, los hará regocijarse. Algo se tiene que mover. Cuando Jesús llegó a la ciudad, él dijo, si estos callaran, las piedras clamarían inmediatamente. Algo se tiene que mover cuando el Espíritu de Dios llega cabalgando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje sediento de vida. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 31 al 40. David era un leñador. Él sabía lo que era el bosque. Él sabía de los animales. Oh, puede escucharlo escribir de los pastos verdes y las aguas de reposo. Él podía apreciarlo, porque así él encontró a Dios. ¿Quién pudiera ver una flor y decir que no existe Dios? ¿Alguna vez ha notado cómo su semillita sale en la primavera? Una pequeña linda flor sale de ella. Y después de un rato, la helada lo golpea. Ella muere, inclina su pequeña cabeza. Y luego Dios lleva a cabo una procesión fúnebre por sus flores. No sé si ustedes saben eso o no, pero Él lo hace. La lluvia llega y llora lágrimas desde el cielo y entierra esa pequeña semilla. El invierno frío llega a mi región y congela el suelo por tal vez un pie de profundidad, 30 metros 48 centímetros. Esa pequeña semilla se congela. La pulpa se le cae a la pequeña semilla. Los pétalos se van, la flor se va, el bulbo se va, la semilla se ha ido, la pulpa se ha ido. Pero solamente dejen que el sol empiece a salir otra vez en el tiempo de la primavera. Esa pequeña flor vivirá de nuevo, seguro. Y si Dios abrió camino para que una flor viviera a vivir, ¿cuánto más? Él ha abierto un camino para que un hombre a su misma imagen volviera a vivir. David estudió la naturaleza y su corazón anhelaba. Y un día estaba clamando por Dios. Él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Párrafo 32. Yo soy un cazador. Y me imagino que estoy hablándole a muchos de ellos. Y cualquiera sabe, si usted alguna vez le dispara a un venado y lo hiere, si ese venado puede conseguir agua, usted nunca atrapará a ese venado. Él beberá del agua, subirá a la colina, regresará, beberá agua y subirá a la colina. Esa agua helada parará el sangrado y usted nunca lo atrapará. Y David lo había estado notando en la región donde vivía como en África. Hay perros salvajes, y estos perros salvajes son parecidos a nuestro lobo. Y ellos tienen dos colmillos de sangre que cuelgan a los lados de su hocico. Y son muy astutos al momento de atrapar al venado, igual que el diablo. Normalmente visualizan al venado. Y si un pequeño venadito anda deambulando, solo ese es el lugar perfecto para agarrarlo. Párrafo 33. Algunas veces pienso en eso, en los pequeños venaditos de Dios que se alejan del redil.
Pudiera haber aquí algunos en esta noche que se han alejado de la protección de la iglesia y de la protección de los seres amados que oran por ustedes y les ayudan a regresar a Dios, que los mantienen derechos y a que vengan a la iglesia y escuchen el Evangelio. Pudiera haber unos a través de la radio que se han extraviado y luego observen estos perros asesinos, estos sabuesos. Ellos empiezan a avanzar muy despacito, como un gato, y lo hacen poco a poco. Y hay algo al respecto, que esos venados casi pueden sentir que algo anda mal. Ellos levantan su cabecita y se ponen muy nerviosos. No hay ni una persona en esta noche que me está escuchando. No hay ni un descarriado que no sepa que desde que dejaron el redil de Dios han estado nerviosos y alterados. Hay algo mal. Párrafo 34. Alguna muchachita escuchando esta noche que tiene una buena mamá o un papá que ha tratado de enseñarle bien y ella anda afuera en algún bar de mala muerte o alejado de Dios. Y mientras ella trata de satisfacer esa sed en su corazón con algo de este rock and roll de adolescente, lo cual es el diablo. Y esto va también para algunos de ustedes predicadores que dejan que se predique también en sus iglesias. Cualquier iglesia que se ha bajado tanto al punto que tienen que entretener a su juventud con rock and roll. Cambien el anuncio en sus puertas, no es la casa de Dios. Recientemente estaba en un lugar y estaba en un hotel y el YM y YWSA estaba enfrente de mí. YMSA es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Young Men's Christian Association, una organización que en español se reconoce con el nombre de Asociación Cristiana de Jóvenes. Pues tuve que cerrar las persianas y bajarlas para poder estudiar el Evangelio porque los maestros les estaban enseñando rock and roll. Y este viejo boogie boogie, o a los que le llaman a esa cosa, es una vergüenza. ¿Qué significa la C? Se supone que es por Cristo. Tratando de satisfacerse ustedes mismos con esa clase de cosa cuando es el diablo y condenará sus almas. Ciertamente, un verdadero cristiano nacido de nuevo no hará esa clase de cosas. Es verdad. Párrafo 35. Así que todos estos lobos se acercan bastante a donde estas ovejas están. Y muchas de ustedes jovencitas que están aquí esta noche escuchando a lo que le dicen el llamado de lobo, ellos tienen un silbido. Y ustedes se creen listas. Pequeña dama, no se da cuenta del peligro en el que se encuentra. Y ellos se acercan mucho. Y ellos observan al venado hasta que tienen una oportunidad. Y eso es todo lo que un muchacho que grita de esa forma o que silba y le grita a las jovencitas en la calle, no es correcto que una jovencita le haga eso. Le haga caso, perdón. Ahora, eso es un gran bocado, pero prefiero ser honesto aquí que ser condenado en el juicio. Yo voy a decir la verdad. Eso es todo lo que sé, es decir la verdad. Párrafo 36. Lo que la iglesia necesita esta noche es regresar al Evangelio. De regreso al Evangelio chapado a la antigua. De regreso al conocimiento que salva y a esa sed. Si usted ama a Dios con todo su corazón, alma y mente, usted no estará allá afuera en esa clase de lugares. Es tan dulce confiar en Él y creerle. Él es la porción que satisface. Él es su vida. Párrafo 37. Y esos viejos lobos grandes o perros cuando ven al venado. Ahora, tienen una técnica para hacerlo. Ellos se acercan tanto como pueden. Y luego corren y con esos colmillos se arrojan al cuello del venado, justo arriba de la base de la oreja, y luego simplemente usan su peso y esos grandes, poderosos colmillos como lanzas. Cuando el peso del lobo cae sobre él, sencillamente le corta la garganta al pobrecito. Él hace unos cuantos brincos y allí termina. Luego eso es todo. En unos minutos queda totalmente cubierto de perros que lo desgarran a pedazos, arrancándolo simplemente pedazo por pedazo. Párrafo 38. Escuchen, hermana y hermano, no es mi intención herirles los sentimientos a ustedes jóvenes cuando hablo de lo que ustedes llaman sus placeres. No quiero herirlos, yo les amo, pero hermanita, tú eres una pequeña virgen y nunca has andado en fiestas, solamente permite que suceda una vez y los sabuesos del infierno te cubrirán todo.
Ellos tomarán todo lo moral que tienes y te lo arrancarán. No serás nada más que, no importa cuánto te puedas arrepentir o que tanto interese regresar, esa marca te seguirá hasta la tumba. Apártate de ello. ¡Sal de allí! Dios tiene algo para ti, para que puedas tener sed. Eso es sed de Él. Él te dará satisfacción. Y esas cosas estarán tan muertas que ni siquiera las escucharás. Párrafo 39. Pero a veces el perro no alcanza al cuello del venado. Entonces tiene otro lugar por donde atrapar al pequeño venado. Y eso es en el flanco. Miren, el flanco es la parte media o la parte del equilibrio del venado. Los cuartos traseros son más pesados que los cuartos delanteros, junto con el lomo, el cuello y lo demás. Lo hacen mantener el equilibrio. Y luego si el perro o lobo puede agarrarlo del flanco y empieza a columpiarse con su peso, pronto tumbará al venado. Y la misma cosa sucede, es cubierto de los perros en unos cuantos minutos, simplemente lo empiezan a morder a pedazos. Pero cuando el perro guía, el que es el líder de la manada, el rock and rollero más popular, o ustedes saben de qué estoy hablando, si tan solo puede tomar el agarre, ahora si alguna vez agarra, si ese venado es listo, y si sabe cómo salir de allí, él dará un brinco brusco hacia un lado y su pequeño tierno cuerpecito permitirá que el hocico del perro le jale un pedazo entero de carne. Si es que es rápido y puede maniobrar rápido. Párrafo 40, por último. Oh, mi consejo para usted, hermana, hermano. Si él lo agarra, maniobren rápido, brinquen hacia el cielo tan fuerte como puedan, aléjense de ello, retírense, no tengan otra cosa que ver con eso, aléjense de eso rápidamente. Si están a punto de poner el primer cigarrillo en su boca esta noche, o tomar el primer trago, o ir a la primera fiesta de rock and roll y decirle a mamá la primera mentira, aléjense de eso, es el diablo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos. Sediento de vida, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Sediento de Vida, predicado el 14 de abril del año 1959, párrafo 41. Y luego, cuando él se zafa, la sangre empieza a correr. Y si el pequeño venado es bien rápido de pie, lo cual son más rápidos que los perros, puede correr con la vida que le queda hasta alejarse de la manada, hacia las colinas, y brincar a través de lugares por donde el perro tendría que pisar por los arbustos. Simplemente brinca sobre los arbustos, corriendo tan rápido como puede correr. Y luego, después que se alejó del perro, quizás haya alguien que me esté escuchando esta noche que ha hecho eso, solo se alejó de ello. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el problema? 42. ¿Pueden ver ese venadito? Los he observado muchas veces. Ellos suben su cabecita al aire y ellos solo braman. El hermano Branham imita el jadeo. Ellos simplemente tienen que encontrar agua. Ellos simplemente la tienen que encontrar, van sangrando, se están muriendo. Cada vez que su corazón bombea, la sangre se les derrama más rápido del pedazo que les fue arrancado de su lado. Y si ellos no encuentran agua, morirán enseguida. Y pueden imaginarse la sinceridad y la honestidad de ese venado. Él correrá hasta la cima de esa colina, buscará, jadeando. El hermano Branham imita el jadeo. Buscará por otro lado, simplemente bramando tan fuerte como puede. Él tiene su nariz arriba, él está olfateando por agua.
Él tiene que encontrar agua o él morirá. Y hermano, si este templo, Angelus, si esta gente que está en esta noche aquí pudiera tener sed de Dios de esa forma, habría un avivamiento que se desataría aquí en unos cuantos minutos, que barrería toda la nación. 43. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted llega a un lugar donde lo tiene que tener a él o morir, usted no puede continuar sin él. Él es su vida, lo tiene que tener. Él es, usted casi está acabado y usted está buscando, haciendo todo lo posible. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Llenos con qué? No de credos, no de denominaciones, no de entretenimientos del mundo, pero llenos con el Espíritu Santo, lo cual es la porción que satisface, que nos da esa vida que satisface. El Dios del cielo está en el edificio esta noche. El Dios que creó los cielos y la tierra está aquí esta noche. Eso es lo que para mí lo hace Dios. Él tenía el lugar más alto en el cielo y tomó el lugar más bajo en la tierra. Él vino de los cielos más altos y fue al infierno más bajo. Él se hizo usted para que usted, a través de su gracia, pudiera llegar a ser él, hijos e hijas de Dios. Y él está en el edificio esta noche. Noche tras noche se ha representado a sí mismo. 44. A la iglesia se le ha predicado. Las personas normalmente vienen a la iglesia y dicen, bueno, iremos a... Solamente van porque a veces es un deber. Algunas veces van porque cierto ministro, un gran hombre de la nación de hoy en día que puede realmente traer un sermón, ellos van a escuchar eso. Pero a lo que realmente debemos ir a la iglesia es para encontrar a Cristo. Amén. Vayamos a la iglesia a adorar hasta que usted se deshaga de toda su culpa y vergüenza y pueda sacar todo el mundo y su penumbra de su corazón y dejar que Cristo entre, la porción de Dios que satisface. Entonces usted tendrá vida eterna. Amén. 45. Su espíritu está aquí. Su espíritu quiere moverse en esta iglesia. Inclinemos nuestros rostros. Una hermana habla en lenguas y otra hermana interpreta. La escritura dice, si uno habla en lenguas y hay un intérprete, ¿ven? Si no hay un intérprete, entonces no hay nada. Pero si hubiese un intérprete, entonces es Dios hablando. Y una voz para la iglesia. ¿Qué tan agradecidos estamos por el reino de Dios? Ahora, el Señor Jesús está aquí. Quiero que nuestra hermana se prepare con el órgano solamente para unas cuantas palabras. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel. Mientras ella lo toca y ustedes a través de la radio, desearía que estuvieran aquí en el templo Angelus para que pudieran sentir esa quietud, esa reverencia, el Espíritu de Dios. Piensen en ello allá afuera. 46. Y luego la Biblia dice, si entra un indocto y alguien habla en lenguas y no hay intérprete, él pensará que ustedes son unos bárbaros y así sucesivamente. Pero si uno profetiza y revela el secreto del corazón, entonces todos ellos, postrándose sobre el rostro, dirán, verdaderamente Dios está en vosotros. Dios está en nuestro edificio. Dios está en nuestros medios esta noche. Dios está en su santo templo. Él está tratando de ungirlo a usted, a venir a él. No esté satisfecho siendo un bautista, un metodista, un pentecostal o lo que usted sea. Eso está bien. Yo, esas denominaciones están bien, ¿ven? Yo respeto cada una de ellas, cada denominación.
Yo mando a la gente de regreso a su iglesia local. Eso no es contra la denominación que estoy peleando, contra lo mundana que nos hemos vuelto aquí. ¿Ven? Venga, sea un cristiano. Después vayan a cualquier iglesia de su elección. Esa es la cosa. Es ser un cristiano. Eso es de lo que estoy hablando. Si a usted le gusta la bautista, vaya a la iglesia bautista. Nazca de nuevo en la iglesia bautista. Si usted es católico, nazca de nuevo y vaya a la iglesia católica. Presbiterianos, hagan la misma cosa, pero primero, antes de que regresen, reciban el Espíritu Santo. Sean nacidos de nuevo y ustedes serán lumbreras. Ustedes le ayudarán a otros a venir si tan solo lo pueden creer. 47. Una hermana habla en lenguas, porción en blanco. La escritura está correcta. Eso sería el Espíritu Santo hablando, igual como esto lo es aquí. La pequeña dama sentada allí limpiándose la cara de ese lado tiene problema en el corazón. Sí, ¿cree usted que el Señor quiere que la sanará ahora mismo, hermana? Sentada allí al final de la hilera, justo aquí con problema en el corazón, ¿cree que Dios la sanará? Si lo puede creer con todo su corazón, Dios lo hará por usted. La dama sentada allá atrás orando por su ser amado, que está muy nerviosa, sentada allá atrás, ¿cree que Dios puede sanar a su ser amado? La Biblia dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Lo cree usted? ¿Complicaciones? Parado al lado izquierdo del poste allá. Si puede creer con todo su corazón, Dios se lo concederá. Dios es Dios. ¿Cree usted eso? Amén. 48. De este lado con los lentes puestos. Una dama allí con problema en su cabeza. ¿Cree que Dios la sanará, hermana? Muy bien. No. Que está aquí. Ella tiene un lente puesto. La parte de enfrente, gris, que está volteando para acá. ¿Cree que Dios la sanará, hermana? ¿Sí? Usted solamente levante su mano allá. Usted precisamente. No, la dama allá atrás, usted, ahora ya no lo tiene. La ha dejado, se ha ido de usted. Amén. ¿Eh? Si puedes creer, cosas son posibles para aquellos que creen. ¿Lo creen ustedes? La Biblia dice, si puedes creer, oh, Él es tan real. 49. Este ministro que está de este lado se está cuestionando, le tiene miedo al cáncer. Si usted solamente tiene fe y cree, usted no tendrá ese cáncer. Si puedes creer, eso es, si puedes creer. Muy en la parte de atrás está otro ministro allí. Él está con su esposa e hijo. El niño tiene asma, están por operar a su esposa. Eso es correcto. Ese es usted levantando su mano. Es correcto. Ponga su mano sobre el niño. El niño, madre y padre, tómense de las manos y uno sobre el otro. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, que sea conocido en esta noche que tú eres Dios. Oro que tú lo sanes. Concédelo, Señor. Allí está tu espíritu dándose a conocer a nosotros. Concede la sanidad de toda la gente, ahora que sean físicamente sanados y espiritualmente sanados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 50. Hay una fuente llena de sangre. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas. Inclinemos nuestros rostros ahora muy reverentemente en quietud. Piénselo, amigo pecador, mientras tiene su rostro inclinado y ustedes allá atrás de la radio también, ¿pudieran solamente detenerse y pausar un minuto del ajetreo y bullicio de la vida?
¿No se dan cuenta que pudieran ya no estar entre los vivos en la mañana? Y si ustedes no poseen esta vida eterna, están perdidos. Jesús dijo, excepto que un hombre nazca de nuevo, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando el mensaje Sediento de Vida, párrafo 51. Venga, amigo pecador, a través de la radio y recíbalo a él como su salvador personal. ¿Lo hará? Inclínense allí en el cuarto donde se encuentra, o no tiene importancia quien esté a su alrededor. No se avergüence de él. Él no se avergonzará de usted en aquel día. Solamente arrodíllese en donde sea que se encuentre. Y papá, usted y mamá allí, que tal vez no han criado a sus hijos de la manera que debían, tal vez esa sea la razón por la cual se encuentran allá afuera en el mundo esta noche, porque no van a donde se encuentra su mamá ahorita y ponen su brazo alrededor de ella y dicen, querida, es verdad, hemos estado como pródigos, malgastando nuestros bienes, viviendo perdidamente. Y para ustedes aquí en la audiencia visible, ¿cuántos de ustedes pueden decir, hermano Branham, recuérdeme en oración? Quiero consagrarme a Dios. Levanten su mano por todas partes en el edificio. Vaya, vaya. 52. ¿Habrá un pecador o un descarriado aquí que han sentido el gruñir del lobo, la mordida de sus colmillos? ¿Les gustaría venir hasta acá y pararse aquí mientras oramos? Pareciera ser una cosa pequeña, pero es una cosa grande. Quisiera que vinieran para acá. Quisiera que vinieran para estrecharles la mano. Ustedes, amigos pecadores, vengan para acá. Permítanme bajar y orar por ustedes. ¿Lo harán? Dios le bendiga, dama. Venga hasta aquí. Eso está bien. Un alma vale más de 10,000 mundos. Mientras cantamos ahora, cada pecador que pase, hay una fuente. Pasen para acá. Pasen para acá. Dios le bendiga, mi hijo. Dios le bendiga, Señor. Esa es la manera de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen, eso está bien, damas, sigan pasando, están sedientos, están tratando de encontrar algo que satisfaga. Eso es bueno, pasen para acá, eso es bueno. Pierden todas sus manchas de culpabilidad, pierden todas. Ven, amigo pecador, de allá, de los balcones, vengan para acá los que están a los lados. Me gustaría estrecharles la mano mientras pasan a esta plataforma. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Se regocijó el pecador moribundo. Vengan, pecador y descarriado. ¿No vendrán ahora y se arrodillarán en el altar? Vengan allí. Un gran grupo de ellos se ha arrodillado alrededor del altar. Aquí desde que hicimos el llamado a ustedes que están a través de la radio, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, tan vil como él. Me lavé de todos mis pecados. 53. Ahora, mientras ella sigue tocando otra vez, me pregunto en esta noche, ¿realmente siento que debieran ser más que estos? Estamos muy agradecidos por los pecadores que se han arrodillado aquí en el altar. Están cansados de tratar de satisfacerse ellos mismos, solamente con una u otra cosita del mundo. Están hartos de eso. Ellos, todos ellos han sido eliminados de un plumazo, como dice la expresión del mundo, pero ya terminaron con eso. Quieren algo real, lo van a recibir. El mismo Dios que conoce sus corazones sabe que eso es verdad. Dios le bendiga, dama. Eso es correcto. Venga por ese lado, ¿vendrán? Ahora, pueda que haya miembros de iglesias aquí que pertenecen a algunas iglesias de aquí, de Los Ángeles y de otros lugares. Han estado aquí esta semana y la semana que pasó y han visto el mover del Espíritu Santo. Miren, esa es la mismísima cosa que me está diciendo ahora en mi corazón, que usted necesita venir aquí enfrente. ¿No vendrá? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Eso es correcto. Salgan de entre medio y vengan. Muévanse de entre la audiencia y vengan para acá. Como
Estoy esperando, manteniéndome solo un poquito más. Bueno, ¿quién puede levantar sus manos y decir, hermano Branham, yo sé que estoy mal, ore por mí para que pueda tener el suficiente coraje para pasar? Ahora, nosotros no creemos en ir por las personas y traerlas. Yo no hago eso. Si el Espíritu Santo no los puede convencer lo suficiente de que están mal y de venir para acá y arreglarse, 54. Ahora, ¿qué sucedería si ahora mismo ustedes sintieran un movimiento, que este templo se empezara a caer o que un terremoto golpeara la ciudad? O que una bomba cayera en algún lugar y todo convirtiéndose en polvo, ustedes quedarían aniquilados. ¿Qué harían ustedes? ¿Están todos listos para irse? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Eso está bien. Dios le bendiga. Sí, toda la familia está viniendo. Eso es bueno. Vengan. Eso está bien. Dios le bendiga, dama. Venga ahora hasta el altar. Esto es lo más gallardo que alguna vez han hecho, es el venir a Cristo. Si usted no está seguro de estar bien con Dios, no esperen demasiado tiempo. Va a haber una resurrección uno de estos días y Jesús vendrá. Usted dice, he escuchado eso por mucho tiempo, hermano Branham, pero esta pudiera ser la última vez que lo escuche. Recuerde, pudiera ser el fin del tiempo para usted esta noche. Quizá no vuelva a tener una oportunidad. Antes del amanecer pudiera estar acostado sobre una almohada de muerte y las venas en sus brazos enfriándose. Venga, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Vengan hacia acá, eso es bueno. 55. Usted dice, hermano Branham, usted está asustado. Usted está asustando a la gente. No, no lo estoy. Les estoy diciendo la verdad. Usted tiene que encontrarse con Dios. Una de dos. O usted se encontrará con él aquí o se encontrará con él en el juicio en su ira. Usted se está encontrando con él aquí mientras él les está rogando. Usted se encontrará entonces con él y él será su juez. Ahora, él es su salvador. ¿No vendrán mientras cantamos un verso más? Y ustedes, que miembros de iglesia, no les estamos pidiendo que se unan al templo Angelus. Nos gustaría tenerlos aquí, eso es verdad. Tenemos a gente de iglesia maravillosa aquí y un fino pastor. Y así sucesivamente, un edificio agradable y simplemente es una iglesia maravillosa. Nos gustaría tenerlos aquí, pero si no quieren, si quieren regresar a su propia iglesia, no queremos que dejen sus iglesias, solamente queremos que vengan y que estén seguros de estar bien con Dios. ¿Ven? Esa es la cosa que estamos tratando de hacer, es que ustedes se arreglen. 56. La hora viene y ahora es, donde ya no podemos seguir jugando a la iglesia. Es Dios trabajando en la iglesia. Lo tenemos que tener. Si su alma está sedienta de algo y usted ha tratado de satisfacerla con un credo, tratando de satisfacerla con algo más, dejen eso ahora y vengan aquí. ¿Lo harán? Vengan ahora mientras cantamos de nuevo. Muy bien, todos juntos. En una manera más noble, una canción más dulce. Yo cantaré, tú no vendrán, vengan ahora, les invito, recuerden, la próxima vez que escuchen mi voz, pudiera ser en el juicio, recuerden, les he ofrecido a Jesús. Si usted se está preguntando cómo pueden ser estas cosas, la interpretación del espíritu, ¿cómo es que yo discierno los espíritus? Pásenle, vengan ahora a Dios, llenen su corazón con ello. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí que quieran hacer una consagración a Dios? Levanten su mano, digan simplemente a María poder caminar un poco más cerca de Dios. Ahora pásenle para acá, todos ustedes que quieran consagrarse de nuevo para sentir el Espíritu de Dios en sus vidas, más mejor. 57. Tal vez estén buscando el Espíritu Santo, ya han venido y confesado su fe, pero quieren recibir el Espíritu Santo, quieren volver a dedicarse a ustedes mismos, queremos que el avivamiento continúe. Vengan ahora para acá. ¿Lo harán? Pásenle aquí alrededor. Eso está bien. Oh, eso está bien. Vienen de todos lugares, jóvenes y también viejos, avanzando hacia el frente. A través de la radio, ahora deberían de estar aquí viendo esto. Simplemente viene gente de todos los pasillos, observando la sinceridad,
algunos llorando, o eso es lo que yo amo, el ver a la gente pasando para adorar a mi Señor, ver a la gente, hombres y mujeres, que están sedientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 58. Hay una, esa fuente está llena con sangre ahora mismo. Si no se encuentra exactamente donde debería de estar, ustedes pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, lo que sean, vengan ahora. ¿Lo harán? Eso es correcto. Vengan con el resto de ellos. Usted no estará solo. Están por aquí, ahora todos amontonados, de arriba, abajo, todo alrededor. El altar está lleno y las sillas alrededor están llenas y todavía sigue bajando. Siguen viniendo para acá. No permitan que los sabuesos del infierno les arrebaten su preciosa vida. Si ustedes se zafan lo suficiente para alejarse de él, él los atrapará de nuevo. No lo dejen hacer eso. Esas cosas viejas, venenosas. Encuentren el agua de vida. Jesús es el agua de vida. Pásenle. Eso es. 59. Ahora, permitan que todos los ayudantes personales se junten alrededor de esta gente. Cada uno de ustedes, que es un ayudante personal, júntense alrededor de estas personas. Ahora vamos a hacer una oración. Eso es bueno, eso está bien, sigan viniendo. Ahora, mi amigo, le quiero decir algo. A ustedes, aquí en la audiencia visible y a través de la radio, este es uno de los mejores tiempos de vida. El resto de ustedes pueden tomar asiento, por favor. Cuando era un joven predicador, había una jovencita, me preguntó si podía ir al baile con ella. Ella era la hermana de un predicador. Yo le dije no. Ella dijo, no tomas, no fumas, no vas a bailes. ¿De dónde obtienes placer? 60. Estaba llevando a cabo una reunión de carpa. La siguiente noche hubo un llamamiento al altar como este. La gente reuniéndose. Yo le hice señas a ella. Ella vino hasta donde yo estaba. Le dije, hermana, esto me es más placentero que todas las cosas del mundo. El ver a pecadores venir a arrodillarse, inclinándose, concentrando sus vidas a Dios. Una consagración profunda. Eso es lo que me gusta ver, rindiendo sus vidas. Ahora, cada uno de ustedes aquí en el altar, ustedes están y allá a través de la radio, inclínense también ahora para orar. Pudiera no haber un ayudante personal allá a través de la radio, pero hay un Espíritu Santo allá. Él es quien los dirigirá. Ahora, cada uno oren en su propia manera. Confiesen su mal y pídanle a Dios que sea misericordioso con ustedes. Y Él ciertamente es que lo será. Y Él ciertamente lo será. Ahora, con sus rostros inclinados en todas partes, le voy a pedir al hermano Dunfield que venga para acá y que ore por ustedes a través de la radio y por ustedes que están aquí en el altar. Dios le bendiga ahora, mientras todos inclinan su cabeza y todos oremos por estas personas que están en el altar. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados por todas partes, ahora allá por la radio estén listos para aceptar a Cristo mientras nuestro hermano nos lleva en oración. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de sus gloriosos mensajes que nos ha enviado nuestro profeta Elías. De esta manera, mis amados hermanos, también hemos concluido con este mensaje titulado Sediento de Vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Continuamos con este compañerismo glorioso, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La manera provista por Dios. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Iniciamos con este nuevo mensaje. Voy a lecturar en los párrafos 1 al 10. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. La manera provista por Dios. Párrafo 1 dice: Estoy ciertamente feliz en esta tarde por el privilegio de estar en una de las pocas iglesias que todavía adoran en el Espíritu.
Simplemente pienso que es maravilloso venir a simplemente sentir esa consolación de dejar solamente al Espíritu de Dios fluir. Tengo a mi muchacho de la cinta aquí para que tome esos cantos del Señor, ese ritmo que de la gente a medida que se mueven por el Espíritu en la cinta. Lo dispuse así por un propósito. Le pedí que viniera para eso. Y estoy muy contento que el Señor permitió que sucediera de nuevo en esta tarde que lo estaba esperando. Párrafo 2. Ahora, al leer esta carta que viene de Jamaica, que de manera tan amable nuestro hermano Smith las hizo las dos cartas, me hace recordar de cuando estuvimos allá. De seguro sabrán que Esperanza de Fe, así como el nombre de su periódico, El Heraldo de Esperanza. Ese periódico hizo uno de los mejores trabajos de publicidad que hayamos tenido en Jamaica. El hermano Smith era bien mejor conocido que cualquiera en la isla. Es casi por causa del periódico. Su periódico tiene una gran influencia y contiene una gran cosa para el Señor donde quiera que va. Yo levanté mi mano hace un rato porque no lo vi en bien. Es ciertamente un gran periódico. Que el Señor permita que vaya hasta las cuatro esquinas de la tierra y que haga una gran obra. Párrafo 3. Para siempre viva esta iglesia y que el Espíritu nunca se aparte de ella. Nunca se comprometan con las cosas del mundo. Si tienen que ser tan pobres hasta que solamente queden 6 de ustedes, quédense con ese Espíritu. Ven, solamente quédense con esa adoración. Ustedes saben, hoy en día tenemos muchos diferentes programas y demasiados anuncios y tantas cosas que quitan el tiempo y le quita ese sentir de adoración. Pero yo estaba hablando con el hermano Mercier y le decía, solo pueden relajarse, solamente no haga esfuerzo, solamente sienta como que es algo. Pienso que sería muy bueno para este mundo nervioso y neurótico si tan solo pudieran entrar a un lugar como este. Les traería sanidad, los calmaría. Párrafo 4. El día de hoy ha sido muy terrible para mí, y muchas llamadas y demás, y los teléfonos timbrando por todos lados. Y estando, cuando llegué, el hermano Mercier dijo, me doy cuenta que está nervioso. Y yo le dije, ¿quién no lo estaría? Pero ahora estoy tranquilo, solo con los cantos y relajándonos y yo simplemente amo eso. Siento que si únicamente dijéramos amén y nos fuéramos a casa, el Señor nos seríamos retribuidos cada uno por haber estado en esta maravillosa atmósfera. Y esta es una de las últimas que queda. Me han dicho que la adoración pentecostal solía ser de esta manera hace unos años. Desearía que regresara porque pienso que necesitamos regresar al camino antiguo, simplemente a donde el Espíritu tiene la prioridad. Yo amo eso. Párrafo 5. Y si ustedes notaron, no importa quién haya sido, qué mensaje traían, todos fueron tomados en consideración. ¿Ven? Simplemente, algunas veces ellos ven en la iglesia, ellos piensan. Tal vez alguien pueda decir, eso no fue del Espíritu, y lo dejan que continúe. Pero no es así con el hermano Smith. Él solo, quien haya sido, él solamente deja lo que, si el Señor es el Señor, si no lo es, de todas maneras no cuenta para nada. Así que él solo, yo me gusta eso, a mí me gusta y no hiere sentimientos, solamente trae un amor de que alguien haya hablado alguna palabra de profecía como hace unos momentos. Simplemente hace que todos nos sintamos en casa. ¿Ven? Y pienso que eso está muy bien, que nunca deje de ser así, es mi oración. Párrafo 6. En muchas ocasiones me ha gustado venir para acá y solo descansar. Me gusta venir para acá y solo relajarme así por un rato. Yo lo tengo grabado en la cinta, así que si me pongo muy nervioso, simplemente pondré la cinta y me relajaré. Me sentiré como en Pisgah. Tal vez la cinta pueda captar el ritmo de eso. Y Dios suministrará el espíritu de ello, solamente para escucharlo cuando esté muy perturbado. Porque ustedes saben, hay muchas emociones y tantas cosas hoy en día que nos distraen del espíritu. Me da mucho gusto estar aquí. Párrafo 7.
estaba leyendo estas cartas sobre sanidades. Y yo me gustaría decir esto, siendo que esto no estamos al aire, o no, solamente quería estar seguro que no estuviera al aire. Ustedes saben, yo me gusta enterarme de esta clase de cartas, porque vean ustedes, yo no soy un sanador divino. Yo nunca he reclamado serlo. Y yo no tengo una manera elegante de hacer las cosas. Yo solamente he tenido muchas respuestas a la oración. Y eso es casi todo lo que puede decir. Solo Dios ha sido bueno conmigo en responder mi oración. Ven, es lo único que he hecho para alguien. Fue orar por ellos. Y yo pienso que eso es todo lo que podemos hacer. ¿No es así, hermano Smith? Es solamente orar. Eso es todo. Dios prometió responder la oración. Y yo, eso es lo que me gusta. Y no tengo algo que diga que ustedes van a sanar. Si yo hago ciertas cosas, si impongo mis manos sobre ustedes, que ustedes van a sanar. Yo solamente creo que Dios responde la oración. Y yo solamente oro y Él, las cartas llegan y ellos sanan. Eso es prácticamente todo. Párrafo 8. Ahora estoy agradecido por la oportunidad que tengo de hablar en esta concurrencia esta tarde. Este compañerismo de la Iglesia Pisgal, y no sé exactamente en qué consiste todo, pero escuché que hay ministros y hombres de negocios y los laicos y todos nosotros aquí juntos. Así que esta noche, la razón que yo anuncié anoche en el Templo Angelus lo que voy a hacer esta noche, porque pensé que estaría hasta tarde aquí. Normalmente a lo que yo llamaría el discernimiento y demás. Normalmente me voy a orar alrededor de las 3 de la tarde y no me molestan más a partir de allí hasta que llegue a la hora. Pero esta noche dije que recogería todas las tarjetas de oración y que oraría por los enfermos esta noche en el templo y empezaremos una serie de mensajes sobre de las escrituras sobre Abraham. Párrafo 9. Ahora, antes de que tome mi texto por unos momentos, inclinemos nuestros rostros una vez más, solo por un minuto. Señor, estoy tan bendecido de estar ante tu presencia este día. Muy contento de que todavía queda un remanente que mantiene el Espíritu del Señor moviéndose en sus medios por medio de su consagración y su amor y devoción a ti. Señor, bendice esta iglesia. Desde que era un niño pequeño, he escuchado de ella. Y yo oro, Señor, que tus bendiciones continúen aquí. Conserva a los humildes, bendice al pastor y a los colaboradores y a todos los que juntos forman este lugar. Oramos para que tú los bendigas. Bendice su periódico porque es una gran bendición para otros que lo lean. Y que todo lo que se logre sea para tu gloria y honra. Ahora que dispongamos nuestras mentes, ahora después de la adoración de la palabra, ¿cuántos momentos? Y nosotros. Nosotros oramos, Dios, siendo que esta es la casa de juicio, a donde venimos debajo del viejo roble como lo fue, para descansar y para recibir nuevas órdenes y para salir a los campos de siembra otra vez a predicar y para cosechar la siembra. Concédelo, Señor, que tu Espíritu Santo hable porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Yo, una hermana profetiza. Gracias, Señor. Párrafo 10, por último. Como texto, me gustaría usar el versículo 14 del capítulo 22 de San Mateo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y como tema, me gustaría usar la manera provista por Dios. Ahora, escuchamos mucho el día de hoy de la segunda venida del Señor. Y verdaderamente eso es lo que todos estamos esperando, la venida del Señor. Ahora, en verdad creo que estamos cerca de ese gran evento, el más grande evento que alguna vez haya sucedido. O que pudiera suceder, está tan cerca, siendo ahora mismo manifestado. Eso es su venida. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura.
Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La manera provista por Dios, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje La manera provista por Dios, predicado el 15 de abril del año 1959, párrafo 11. La iglesia ha esperado por este momento por 2000 años y vemos cómo se desenvuelven las escrituras. Jesús, a la luz del Calvario, unas cuantas horas antes de que él fuera crucificado, habló más de su segunda venida de lo que habló de su crucifixión. Así que debe de ser una gran cosa que está por suceder. Y ahora que estamos reunidos, ministros y hombres cristianos de negocios, laicos, repartidores de folletos y aquellos que laboran en diferentes tipos de ministerios, yo pienso que como que deberíamos de revisarnos. Mientras estamos debajo de la sombra de la cruz en esta tarde, y Dios nos dará algo en nuestros corazones para salir de aquí con ello. Párrafo 12. Hace un tiempo estuve en Finlandia y venía por la calle en un pequeño automóvil. Y en Finlandia la gente es muy pobre y las jovencitas están allá afuera en el campo con una vieja hoz. La sostienen para cortar el trigo y atarlo con unos forros. Y muchas de ellas se habían juntado bajo un gran árbol para comer. Y pensé que sería un buen tiempo para hablarles, porque el intérprete andaba conmigo. Nos detuvimos solo por unos minutos en donde 20 personas raras de los campos de siembra se habían juntado debajo de la sombra de un gran árbol. Y les hablé del amor de Dios. Y les dije que había escuchado de cómo después que se terminó la guerra, tuvieron que pasar las rastras. Ellos no tenían tiempo para labrar los campos, porque el invierno estaba llegando. Y ellos sencillamente tenían que jalar las rastras tras ellos para rastrillar la superficie del terreno, para poner la semilla en el terreno. Porque si ellos no ponían las semillas en el terreno, no habría cosecha el siguiente año y todos perecerían. Párrafo 13. Y por la noche, las mujeres, los hombres, sin caballos, animales para jalarlo, las personas tuvieron que jalar la rastra y no había burros de carga en el campo. Ellos tenían que, estos pequeños niños iban delante de ellos con una linterna por la noche para alumbrarles, para que ellos pudieran poner la semilla en el terreno. Y luego corrían hacia mamá, los pequeñitos, mientras el hermanito pequeño descansaba para el siguiente turno. Tenían que escarbar el terreno de alguna forma. No tenían tiempo para labrar, porque ya era muy tarde en la estación. Tenían que poner la semilla rápido en el terreno. Si no lo hacían, no tendrían cosecha. Y me pongo a pensar, mientras estamos todos reunidos juntos, deberíamos de pensar que es más tarde de lo que se cree. Escarben el terreno de todas maneras. No tenemos tiempo para seminarios y de aprender un montón de cosas, pero tenemos que meter la palabra en el mundo. Escarben la superficie de alguna manera y siembren la palabra día y noche, porque si no hay grano en el terreno, no podrá haber una cosecha para la venida del Señor. Párrafo 14. Mientras estaba hablándole a ese grupo de pequeña gente finlandesa, 17 recibieron el bautismo del Espíritu Santo solamente unos momentos después. Para mí el tiempo está a la mano. Debemos de apurarnos. Así que debemos de pensar en cómo hacerle frente a esta gran cosa que estamos haciendo ahora. La educación ha fallado y todas las demás cosas hechas por el hombre han fallado. Vemos que así ha sido. Párrafo 15.
y nuestras barreras denominacionales han traído barreras entre la gente para hacerlos discutir y seguir así sobre sus denominaciones. Pero yo creo que hemos fallado en llevar la cosa que Jesús nos dio para darle a la iglesia, para darle a la gente. Ustedes saben, creo que antes de partir en esta tarde, deberíamos de revisar y ver de qué estaba hablando Jesús cuando él escribió esta parábola, o que la dijo, mejor dicho. Vean, allí nosotros debemos saber cómo decirle a la gente que se prepare para este gran evento que viene. Si la venida del Señor es tan grande, es lo más esencial que podemos hacer, es hacer que la gente se prepare para ello, porque Él viene y no estamos preparados, entonces seremos dejados fuera. Pero debemos de prepararnos a la manera del Señor con esto, nuestro mensaje de Él, porque hay un camino. La Escritura habla de ello, que parece derecho al hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 16. ¿Y qué pasa si la gente se prepara de la manera equivocada? ¿Qué si los soldados fueran al campo sin estar entrenados para la batalla, pero salen allá a bailar? Aunque ellos pudieran ser muy buenos bailadores, tienen que estar entrenados para pelear. ¿Qué si fueran allá para llevar a cabo algún otro tipo de asunto y no saben cómo usar su pistola? Servirían de muy poca ayuda. Por lo tanto, pienso que los trabajadores en el campo deben de estar preparados para saber cómo entrenar a la gente para la venida del Señor, porque no hay ni uno de nosotros que no quiera encontrarlo. Y creo que estamos viviendo tan cerca de la venida que estas grandes cosas milagrosas que vemos apareciendo es el indicio de su propia venida. 17. Ahora, Jesús enseñó esta parábola. Y sí, uno casi tiene que tener una visión oriental de las Escrituras antes de poder entender las parábolas, porque la Biblia es un libro oriental. Nosotros somos gente del oeste, viendo la Biblia desde un punto de vista oriental, más bien del oeste, cuando es una palabra escrita de manera oriental, puesto que fue escrita hace 2000 años, en donde los significados son los mismos. Pero si alguna vez usted va al este, la Biblia será para usted un nuevo libro. Su significado, sus interpretaciones le serán mucho más claras. No estoy tratando de decir que no sepamos cómo salvarnos en el orden de las Escrituras, pero quiero decir esto, que le sería mucho más claro a usted cuando pueda ver la manera en que Jesús enseñó en aquel día, en las costumbres orientales, y no han cambiado ni un poquito. Son exactamente iguales como lo fueron entonces. Párrafo 18. Y para que el hombre no se enrede y para que no sucedan estas cosas en las que estamos ahora tan enredados, Jesús les enseñó a las gentes por parábolas. Ahora, a medida que esta cena de las bodas, por supuesto, todos nosotros sabemos que las cenas de las bodas son en un futuro, que cuando los redimidos de todas las edades vengan entre la presencia de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, y se paren allí lavados en su sangre y vestidos con el manto de su justicia, entonces tendremos esa gran cena de las bodas que se desplegará por todos los cielos. Y me pongo a pensar en esa fecha, que muchos de los que estamos aquí empezamos progresivamente a pintar canas y nuestros hombros a encorvarse, pues el 90% de nuestra audiencia en esta tarde ha pasado la mitad de la marca, como lo llamamos. Y muchos de ustedes han trabajado, batallado, con carencias y sacrificio, y para esparcir el mensaje del Evangelio. 19. Y estoy pensando en el día cuando todo haya acabado y se coloque la cena de las bodas y nos sentemos en la mesa uno frente al otro. Estoy seguro que sí.
Si fuese bendecido por el Señor para poder estar allí, miraré alrededor y diré, yo lo conocí en Pisga, ¿no es así? Cuando cada uno nos conozcamos al otro lado y que hablemos del tiempo de cuando nos reuníamos así para recibir instrucciones de cómo salir y ganar almas y ver a lo largo de esa gran fila a papá y a mamá y a todos ellos presentes. Si eso no será un tiempo maravilloso, las cenas de las bodas, nos estiraremos al otro lado de la mesa y nos tomaremos cada uno de la mano. Nos agarraremos de las manos y estoy seguro que una pequeña lágrima se derramará por nuestras mejillas en agradecimiento a Dios por su gracia que nos llevó allá. Y luego el Rey saldrá y limpiará toda lágrima, como he dicho muchas veces, de nuestros ojos y dirá, no llores más. Esos días ahora ya pasaron. Entra al gozo del Señor. Que ha ido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y todos nosotros queremos estar allí y queremos que estén allí todos los que podamos meter, porque es urgente, el tiempo ha pasado y estamos esperando por su venida. Párrafo 20. ¿Notaron ustedes lo que él dijo cuando envió al primer grupo? El primer grupo, ellos se regresaron y dijeron excusas. O ellos tenían que hacer esto o lo otro. El Rey, la cena, por supuesto, es Dios. El Hijo es Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros, la novia, somos los que hemos sido invitados. La novia es, la tierra entera es invitada. Todos están invitados, pero hay unas cosas que debemos hacer antes de que podamos atender esa cena de las bodas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Manera Provista por Dios, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, párrafo 21. Ahora, en los orientales, cuando va a haber una boda, lo que sucede es que el rey establece la hora para la boda de su hijo y luego era la obligación del hijo repartir las invitaciones y nadie podía venir a la cena sin una invitación. Y no creo que alguna vez haya habido un hombre o una mujer que haya entrado a una iglesia o que haya venido a la presencia de Dios sin que le hayan dado una invitación para esta cena. Ahora, usted puede aceptarla o puede rechazarla. Eso depende de usted. Algunas personas van a la iglesia año tras año, día tras día, avivamiento tras avivamiento, y aún así no aceptan la invitación. No es su intención rechazarla, pero simplemente han sido negligentes en hacerlo. 22. Si se han fijado, uno tenía algo que hacer. Uno había comprado una hacienda. El otro había comprado unos bueyes y tenía que ir a probarlos. No es como si no los hubiera probado antes de comprarlos, vean. Es simplemente es una excusa. Y yo sé que todos ustedes, ministros y demás, y hombres de negocio, y los que reparten los folletos, y así sucesivamente, todos ustedes encuentran esas cosas. La gente tiene excusas. Yo sencillamente me tengo que quedar en casa esta noche. No puedo atender el avivamiento. Solo recuerden, Dios dijo que harían eso. Están rechazando su invitación. Párrafo 23. Ahora, veámoslo de nuevo. Y uno de ellos hizo esto. Su esposa no lo dejó que viniera y esa es otra excusa. No debería haber nada estorbando entre nosotros y esa invitación. Si cuesta una yunta de bueyes, o su negocio, o su esposa, o sus hijos, o cualquier cosa, nada debería separarnos de esa invitación. Dios lo ha llamado a su campo de cosecha, o para hacer algo para él. No debería haber nada entre usted y Dios. Debe ser primero la invitación que se ha dado. 24. Ahora, cuando se repartieron las...
cuando se repartieron las invitaciones, se dieron las excusas y luego regresaron y dijeron, ¿no quieren venir? Ahora, si ustedes notan la última vez que él mandó por ellos, debían ir por los vallados y caminos y senderos y tomar a los mancos, cojos, ciegos y forzarlos a entrar, porque Dios está determinado que su mesa no se prepare sin que haya alguien allí. Dios quiere sus mesas llenas. Los carneros gruesos han sido matados. Perdón. Todas las cosas se han preparado y todo está listo. Y si notan, el último gran mensaje que salió fue de ir por los caminos y vallados. Ahora, me gusta eso de esta pequeña iglesia aquí, alimentando al pobre, recibiendo al cojo, al manco, al debilitado, orando por los enfermos. Y estaba leyendo este anuncio que tienen aquí, que me dio la idea, y los cojos andarán, decía seguro. El último llamado y la última invitación fue un gran tiempo para envolver toda la nación con sanidad divina. Esa era la última, y estamos llegando al final de eso. Solamente jalando los últimos cabos sueltos ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Vayan por los caminos y vallados, tráiganlos, forzadlos a entrar, traigan al cojo, al manco, al ciego. Ellos tuvieron el servicio de sanidad. El servicio de sanidad para sanidad divina es, nunca debiera ser lo principal en una reunión, no debería serlo. Nosotros no llevamos a cabo el servicio solamente para sanidad, como el hermano Bosworth solía decir, la sanidad divina es como la carnada en el anzuelo. Usted no le muestra el anzuelo al pez, usted le muestra la carnada. Y él agarra la carnada y recibe el anzuelo. Y de esa manera es con sanidad divina. Reúne a las personas y luego el anzuelo es el evangelio que atrapa a los peces para el reino de Dios. 25. Ahora, antes que cualquiera pudiera atender, ¿qué tal si usted recibe esta noche una invitación para ir con él, con el presidente de los Estados Unidos y atender la cena de su hijo que diría, si el hijo del presidente llevará a cabo una cena y usted es un hombre pobre que trabajando aquí para costearse la vida, así como todos nosotros lo hacemos, ¿qué cosa tan más bendecida sería si alguien viniera y le diera una invitación de nuestro querido presidente Dwight Eisenhower para atender el banquete de una gran boda que ha preparado? Ahora, usted sabe que haría alarde al respecto, pues usted iría por todos los ángeles diciéndole a la gente, miren qué persona tan importante soy, seguro. El presidente de los Estados Unidos me ha invitado a mí a la cena de las bodas. Pues sería un honor para usted asistir a esa cena de las bodas. Sería un honor. Usted sería una persona selecta para asistir a la cena de las bodas. Y estoy seguro que el presidente no le enviaría una invitación, al menos que él pensara que usted de seguro la aceptará. Pero, ¿qué cree usted que pasaría si usted le manda a decir, no quiero ir? ¿Cómo eso heriría sus sentimientos? Bueno, entonces, ¿qué piensa usted que pasaría? Porque Dios lo ha invitado a asistir a esa cena de las bodas. 26. La gente dice, las personas que tienen el Espíritu Santo alardean mucho al respecto. No podemos alardear lo suficiente de ello. Es algo de lo cual jactarse. Estamos invitados a la cena de las bodas del Hijo de Dios. Bien vale la pena caminar por la calle y testificando y diciéndole a cada criatura que se topa lo bueno que es el estar invitado a la cena de las bodas. El Dios Todopoderoso lo ha seleccionado de la pocilga de la tierra para asistir a la cena de las bodas de su amado Hijo. ¡Oh, qué invitación es esa! Vale 100 billones de cenas presidenciales al asistir a esa cena. 27. Ahora, el señor Eisenhower sabía que usted no tenía ropa apropiada para ponerse. Entonces, por supuesto, él hará arreglos para eso. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Él hizo arreglos para que usted pudiera ser vestido de una cierta manera. Porque recuerde, usted, él dijo, llama al bueno y al malo. Llámalos a todos juntos.
No hace ninguna diferencia lo que haya sido su vida en el pasado. Cuando tiene una invitación a venir, usted está listo para venir. Si usted ha sido malo, si usted ha sido una prostituta callejera, si ha sido un apostador, si ha sido un borracho, si ha sido un asesino, no importa lo que haya sido. Si Dios les ha dado una invitación tocando en su corazón, Él se encargará del resto de ello. No se preocupen diciendo, bueno, solamente he sido un miembro tibio de iglesia. Él de todas maneras tendrá cuidado si usted tan solo presta atención a esa invitación. Y usted dice, ¿qué es la invitación? Todo aquel que quiera venga a tomar del agua de la vida del balde. De la vida de balde. La invitación es para el que quiera. 28. Y ahora, en los orientales, el hijo que daba la de quien sería la boda tenía que proveer las túnicas. Ningún hombre podía venir sin que primero usara una túnica. Esta es la razón porque si uno venía, una fina mujer rica viniera con flores en el sombrero y un hombre rico viniera con smoking y el siguiente hombre o mujer viniera con uno de esos pequeños, pensé que me acordaría de eso. Wingan, lo que sea, con una falda de esa tela a cuadros puesta, y la siguiente mujer tuviera puesta una falda de seda. Le diré lo que esta religión antigua hará por ustedes. Hará que la de la falda de Wingan y la de falda de seda se abracen una a la otra y la llame hermana. Eso hará. Hará que uno en smoking abrace a uno con overoles y que grite, hermano, te amo. Eso es lo que hará. Le quitará a usted todo el almidón. Sí. Párrafo 29. Pero en esta manera oriental de hacerlo, tenían túnicas para que todos se vieran igual. Estoy tan contento por eso, aún en mi manera kentuckiana, tan golpeada, sin educación, aún puedo vestir la túnica porque él me la dio a mí. Él me invitó y yo lo acepté. No importa cómo se encuentre. Las túnicas cubren, hace la diferencia, ¿ven? Es la túnica. Párrafo 30. Ahora, Dios también hizo una túnica para cubrir, esa es la sangre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, la túnica. Ahora, cuando la gente llegaba, ellos traían su invitación. Ahora, aquí es en donde yo creo que ha sido nuestro tosco error, no de nosotros, pero no me estoy refiriendo a la gente del Evangelio completo. No estoy hablando de ellos, pero me refiero a, sin faltarle respeto a los ministros, esos grandes hombres, hombres que yo honro y hombres que yo respeto con todo mi corazón. No conozco un hombre en el campo que no honre y respete más que a Billy Graham por el gran trabajo que él está haciendo. Lo vi la otra noche, predicando exactamente en el lugar en donde voy a continuar después de él, ahora. Con sus ojos negros por aquí a causa del coágulo, y ellos colocaron anuncios en la calle, y entonces el noticiario dijo, abucheando, regrésate, aún Oral Roberts se regresó. Billy Graham se quedó hasta que lo terminó de martillar. Les digo, yo le tengo respeto a Billy Graham. Eso es exactamente correcto. Jack Schuller. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos. Párrafo 31 dice, y luego el señor Branham dijo en una ocasión que se preguntaba el por qué cuando estuvo en Louisville, que cuando Pablo pasó por y tomó la Biblia, la levantó de esta forma y dijo, los de Neck, en una mañana de desayuno cristiano, el desayuno ministerial más bien, él dijo, ustedes saben, cuando Pablo salió e hizo un convertido, al siguiente año regresaba y encontraba 30 de uno solo. Pero dijo, yo entro a una ciudad y llevo a cabo una campaña de varias semanas y obtengo tal vez para el Señor tal vez 20,000 convertidos y regreso al año siguiente y no puedo encontrar ni 20 de ellos.
Oh, yo pensé que esto era maravilloso. Y él dijo, ¿saben cuál es el problema? Él dijo, es por causa de un montón de ustedes, predicadores flojos, que después de que los llevamos a Cristo, ustedes se sientan con sus pies arriba del escritorio y les mandan una invitación escrita en lugar de ir con ellos y estrecharles la mano y de traerlos. Eso fue bueno. Eso fue muy bueno. Y fue una buena declaración. Pero ustedes saben, yo no quería ser diferente, pero pensé, hermano Vivi, ¿quién salió y trajo, qué predicador salió y trajo al convertido de Pablo? ¿Quién fue el predicador allá tan flojo que tenía los pies arriba de la mesa? No, esto es lo que sucede. Es porque en este día, la manera moderna es de darles la invitación a medida que se salen. Pero hermano, eso no lo logra. Ustedes no los llevan lo suficientemente profundos. Ustedes no los traen de regreso al lugar en donde ellos pueden recibir esa experiencia de realmente nacer de nuevo. Pablo llevó a su convertido hasta el bautismo del Espíritu Santo y el fuego de Dios estaba ardiendo en su corazón. Él no necesitó a nadie. Y si el predicador era flojo o no, él estaba trabajando para hacer lo que Dios. Simplemente su corazón estaba ardiendo con el Espíritu Santo y fuego. Él estaba dispuesto a hacer el trabajo. Eso es correcto. Párrafo 32. La situación hoy en día es que nuestras modernas teologías y teólogos y las enseñanzas modernas de la iglesia y demás, nosotros solamente pasamos las invitaciones. Pero recuerden, después de que obtuvieron la invitación, en la costumbre oriental, cuando llegaba la hora de entrar, malos, pobres, indiferentes, todos con la invitación en la mano. El hijo se encontraba con ellos en la puerta y él tomaba la invitación y la miraba y decía, muy amable de su parte, por decirlo así, de aceptar mi invitación. Ahora veré qué talla es usted. Y él les medía una túnica y después lo hacía pasar por la puerta al comedor del banquete. Allí está la diferencia. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 33. Pablo se encontró con unos bautistas en Hechos 19 y él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos tenían la invitación, pero ¿ya se pusieron la túnica? ¿Han sido invitados a la cena de las bodas? Sí, entonces deben ser vestidos. ¿Iría usted a la cena del presidente allá si él se lo pidiera con sus manos todas negras y grasientas? ¿Y ustedes mujeres con el cabello suelto y sin haberlo lavado la cara y con una bata vieja sucia puesta? No, señor, usted estaría tan fuera de lugar. Y también un montón de estos tibios, la así llamada cristiandad, estaría tan fuera de lugar cuando llegué a ese lugar celestial, en donde se estará gritando y alabando y regocijando y cantando en el espíritu, tan fuera de lugar. Párrafo 34. Hace un tiempo estaba predicando y llegó un hombre que pertenecía a cierta denominación. Él dijo, Billy estaba disfrutando el mensaje, pero dijo, esa mujer allá atrás continuaba diciendo amén y llorando. Dijo, ella casi me congelaba hasta morir. Dijo, déjeme decirle, escalofríos subían por mi espalda. Y le dije, si ella no lo hubiera estado haciendo, escalofríos hubiera subido por mi espalda. No podría entonces saber en qué lugar me encontraba. Oh, yo amo sentir el Espíritu de Dios moviéndose entre la gente, saturándolos con el Espíritu Santo. Él dijo, oh, eso casi me congelaba. Le dije, hermano, si alguna vez llega al cielo, entonces realmente sí se congelará hasta morir, porque estarán gritando y alabando a Dios y regocijándose, y miles de miles regocijándose, y cantando y alabando a Dios cuando lleguen ante su presencia. Así que más vale que se vaya acostumbrando aquí antes de empezar de esa manera. Párrafo 35. Ahora el tipo oriental era que el hijo parado allí recibiera la invitación. Ahora el grupo de Pablo, quiero decir el grupo de Juan, tuvo que recibir la invitación. Pero Pablo dijo,
¿Han sido arropados desde que recibieron la invitación? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, antes ni aún hemos sabido si hay Espíritu Santo. Él dijo entonces, ¿en qué pues sois bautizados? Ellos dijeron, en el de Juan. Él dijo entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndoles que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pablo, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos del Espíritu Santo. ¿Pueden ver la diferencia? La invitación acaba de llegar, ustedes están invitados. Párrafo 36. Pero cuando el Hijo los encontraba con las invitaciones en la puerta, luego los vestía con la túnica. Amén, ahora me siento religioso. Los vestía con la túnica. Tenía una allí a su medida y les ponía la túnica para que todos se vieran igual. Vean, no hay grandes tipos. Oh, cuando la gente empieza a decir esto. Oh, sí, el hermano Branham viene a orar por los enfermos. Eso no tiene nada que ver. Yo no podría sanar a nadie. No hay peces gordos con Dios. Todos somos sus hijos, cada uno de nosotros. No hay diferencias entre nosotros. No hay diferencias en nosotros. No tenemos que tener la campaña más grande o la más grande de esto o lo otro. Eso es carnal y Dios nunca nos bendecirá. Yo dudo algunas veces del ropaje que tiene puesto una persona que actúa de esa manera. Déjeme decirle, hermano, Dios nos hace a todos iguales desde... Todos nosotros somos de uno mismo cuando nos ponemos la túnica. No importa si ellos no saben hablar y si ni siquiera saben su ABC o lo que sea, todos somos iguales en Cristo Jesús. Es por eso que hice ese comentario, el que hice hace un rato. Todos queremos ser iguales. Párrafo 37. Entonces ellos se ponen la túnica y después ellos llegaban y eran bienvenidos al lugar. Podían venir y tomar de la cena de las bodas. Jesús dijo en aquel entonces que en este lugar él encontró un hombre sentado allí que no tenía puesta la túnica. ¿Cómo entró? Esa era la pregunta. Había uno que no tenía puesta la túnica. Ahora recuerden, él dijo en varios lugares que esto sucedería. Ahora ellos entraron. Él habló una vez de la lluvia cayendo sobre los justos y los injustos. Él habló de eso en una ocasión, del trigo en el campo y de la cizaña, ambos creciendo juntas. Y muchos vendrán a mí en aquel día y se sentarán en el reino con los hijos. Y los hijos del reino serán echados afuera, ¿ven? Porque ellos dijeron, Señor, hemos hecho esto en tu nombre y hemos hecho aquello en tu nombre. Él dijo, nunca os conocí, apartaos de mí. Obradores de maldad. Esa es la misma persona que encontró allá sin la túnica puesta. Párrafo 38. Ahora, algunas veces nos referimos a las personas que son como yo, saliendo y orando por los enfermos y teniendo éxito. Eso no significa que iré al cielo. ¿Ven? La persona que en verdad llegó allá estaba un poco sorprendida cuando llegó. Muchos en aquel día dirán, ¿cuándo te vimos desnudo, Señor, y te vestimos? ¿Cuándo estuviste hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Él dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, a mí lo hicisteis. Ellos ni siquiera pensaron que eran dignos de llegar allí. Y cuando pensamos que somos algún tipo de pez gordo, ¿cómo entonces vamos a tener un espíritu para entrar allá? Algunas veces me cuestiona el ropaje que alguna gente tiene supuesto. Cuando tomamos esa actitud de que somos más grandes que alguien más, mejor que alguien más, tenemos el mayor número, nuestra denominación es la más grande, o algo así. ¿Cómo lo iremos a lograr de esa manera cuando la túnica era para que todos se vieran iguales? Y a la vista de Dios todos nos vemos iguales, ciertamente. Somos pecadores salvos por gracia. Nosotros debemos de reconocer eso desde el más rico hasta el más pobre, desde el mejor vestido hasta el peor vestido. Y la manera externa de vestir no tiene nada que ver con eso. Eso perecerá.
Pero lo del interior es lo que permanece. Yo prefiero tener a mi espíritu cubierto con el manto de su santidad a tener los mejores trajes que se pudieran comprar en todo el mundo. Seguro, rico en el reino de Dios. Párrafo 39. Así que este hombre estaba sentado allí, tomó su lugar y se sentó en la mesa, sentado allí. Y el rey vino y él lo encontró sentado allí. Ahora recuerden, él nunca dijo, ahora yo nunca supe que vendrías. O algo así. O que le haya dicho, amigo, él nunca lo regañó por haber asistido. Él no lo dijo, ahora nunca debiste de haber venido. No, eso no era. Él dijo lo que debía de haber hecho. ¿Qué estás haciendo aquí sin la túnica puesta? Esa es la siguiente cosa. Ahora, gente, repartir sus folletos está bien. Hablarles a los hombres de Dios está bien, pero no lo dejan allí. No lo dejen allí. Continúen con él hasta que lo puedan ver en el altar vestido, en la justicia de Dios, en la justicia del Espíritu Santo, hasta que sea lleno con el Espíritu. Cuando cualquier persona entre aquí a su iglesia, un evangelista llevando a cabo una reunión, y tal vez él sea repartiendo las invitaciones y dando las invitaciones a los amigos de Cristo, el evangelista repartiendo las invitaciones. Pero cuando uno venga, no permitan que se detenga allí. Ustedes llévenlo directamente a la presencia de Dios hasta que Él lo vista. Muy pronto se llevará a cabo una cena de bodas. Párrafo 40, por último. ¿Qué sucedió? ¿Qué podría decir? Él, la Biblia dice que se quedó sin palabras. Él no podía decir nada. ¿Por qué? Porque Él entró por otro lado aparte de la puerta. Si él hubiera entrado por la puerta, el hijo le hubiera dado una túnica. Jesús dijo, el que sube por otra parte a tal es ladrón y robador. Ahora, usted pudiera llegar allá, estaría en el cielo, pero usted será arrojado fuera otra vez. ¿De qué sirve entonces si obtienen más infierno que nunca? Eso es correcto. El saber que usted estuvo allí para ver la belleza y luego ser rechazado. ¿Ven lo que quiero decir? Amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. La manera provista por Dios. Párrafo 41. ¿Qué es este manto? Cuando usted se viste con el manto de Cristo, usted debiera de tener el Espíritu de Cristo en usted. Y el Espíritu de Cristo actuará como Cristo. Hará las obras de Cristo. Será gentil, sufrido, bondadoso, misericordioso, humilde, paciente, con el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, longanimidad. Eso es el Espíritu de Dios que viene cuando usted es arropado con el manto de su justicia. Su Espíritu vive en usted. Y este hombre se quedó sin palabras. Él vino por, tal vez, él dijo, bueno, espera un minuto. Yo soy presbiteriano, metodista o yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con ello. ¿Ven? Él no entró por la puerta. Y falló en obtener el manto. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Y si usted viene, no puede venir por la iglesia metodista. Usted es un ladrón y robador. Usted no puede venir por la iglesia bautista. Usted es un ladrón y un robador. Usted no puede venir por la iglesia pentecostal. Usted es un ladrón y un robador. Usted tiene que venir por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la única manera por la cual puede venir a Él. Es el venir por Jesús. Y cuando usted viene a través de Él,
Él los cubre con su amor, un manto alrededor de usted y los guía al redil. Y nosotros estamos viviendo en el lado aleluya. Dijo que al venir por la puerta, 42, Él entró a la manera del hombre. Él entró de otra manera, a la manera de la iglesia. Él entró por otra manera, ¿ven? Pero Dios tiene una manera provista, y esa manera es Jesús. Y cuando usted viene por Jesús, usted toma a Jesús por el bautismo espiritual, y usted está muerto y toma a Cristo por el nuevo nacimiento, y usted es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo saben? Porque su vida se compara con aquellos de la Biblia, aquellos apóstoles que fueron arropados en su justicia. Entonces, ¿por qué la gente no puede, que reclama ser cristianos, creer en señales y maravillas, sanidad divina, las obras del Espíritu Santo? Pues ellos deberían de hacerlo. La cuestión es que ellos entraron de otra manera en lugar de por la puerta. Si vinieran por la puerta, estarían arropados con la misma clase de espíritu. Ellos tendrían la misma clase de vida. Ellos tendrían la misma clase de testimonio. Ellos serían el mismo pueblo. 43. Ahora, usted se da cuenta, muchas veces personas que han subido de otra manera tendrán un nombre vergonzoso. Dicen, ese montón de santos rodadores. ¿Sabían ustedes que de esa manera les llamaban a los apóstoles? ¿Sabían ustedes que Juan el Bautista fue declarado un hombre salvaje? ¿Sabían ustedes que Jesucristo fue declarado por el concilio del Sanedrín como un hombre demente? Ahora sabemos que tienes demonio. Mat significa demencia. ¿Sabían ustedes que todos los apóstoles fueron declarados dementes? Pero me gusta cómo lo dijo Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Oh, porque ellos han sido vestidos en la misma justicia del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede hoy en día, amigos. Mucha gente está tratando de entrar, pero no es tanto la entrada provista por Dios. Y si usted se va por otro camino aparte de Jesucristo, y cuando los apóstoles vinieron a Jesucristo, cuando la iglesia del principio vino a Jesucristo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los hizo unas personas diferentes. Los hizo actuar diferente, vivir diferente. Toda su vida fue motivada diferente. Ellos tenían diferentes motivos, ellos tenían diferentes objetivos. Todo fue diferente cuando entraron en Cristo. 44. Todo es diferente cuando usted entra en Cristo. Lo hace renunciar al mundo, lo hace renunciar a las cosas del mundo. Usted apagará su televisión a cualquier hora para ir a la iglesia los miércoles por la noche, si alguna vez entra en Cristo. Cuando hay un culto de oración, pues nada lo mantendrá apartado de ese culto de oración. Cuando el amor de Dios que estuvo en Cristo Jesús esté en su corazón, lo jalará a la iglesia. Y cuando llegue allí y obtenga ese gozo sobreabundante, habrá algo que lo hará cantar con todo lo que está en usted, las alabanzas de Dios. Vean. Estamos entrando por otro lado, aparte de la puerta. La gente viene y dice, bueno, yo entré como bautista. Está bien ser bautista, si es que llego a la puerta y tomo el manto. Dicen, bueno, yo soy católico. Eso todavía está bien, si es que vino por la puerta y tomó el manto. Pero al menos que venga a través de la puerta, usted será rechazado, porque él dijo que lo sería. Y habrá muchos de ellos allá sin el manto puesto. 45. Así que recuerden, amigos, cuando estamos abordando a la gente en la calle, tomando a la gente en la iglesia o donde sea, no permitan que se vayan sin haber venido primero a través de Jesucristo para ser nacidos de su espíritu.
vestidos en su justicia, llenos de su bondad, y hasta entonces tendrán un real convertido a Cristo. Es más tarde de lo que pensamos. Tenemos que trabajar. El tiempo es trabajo. El mensaje es urgente. ¿Notaron ustedes que justo antes del mundo antidiluviano, antes de que Noé, antes de que cayera la primera gota de lluvia, Noé entró al arca? En los días de Sodoma, antes que descendiera de los cielos una pizca de fuego, que el ángel le dijo a Lot: no te tardes, date prisa, porque nada podré hacer hasta que haya salido de allí. Y cuando el último de los redimidos había salido, luego el fuego descendió. 46. Ahora, nosotros sabemos que estamos cerca del fin. Estamos a la puerta de una destrucción global. Sabemos que están suspendidos en los hangares ahora mismo esas bombas. Leyeron en la revista Life, creo que allí fue hace unos días o unas semanas, donde ese general dijo que solamente con el primero que se enoje, y esa es la expresión, y que toque una de esas bombas, lo que sucederá. Ya están allí suspendidas, están listas. Pueden sincronizarlas por radar y por las estrellas. Pueden arrojar una desde Moscú a la calle Vine y al Boulevard Sunset, y vine exactamente al punto, justo en el objetivo. A cualquier lugar donde quisieran arrojarla, pueden hacerlo. Y permanecemos exactamente allí en el océano con estos grandes barcos. Pudimos verlos el otro día. Esos submarinos subieron y ellos ni siquiera nos permitieron acercarnos. Con ese radar, esas bombas esperando, y pudieran mandar una exactamente sobre Moscú o a cualquier lugar que quisieran arrojarla. Ahora que uno de estos días alguien va a cometer un error y van a jalar uno de ellos. Y cuando lo jalen, también habrá un jalón de este lado. ¿Y qué será del mundo? No lo soportará. Habrá una explosión y un estremecimiento, y el mundo volará en pedazos. Y eso pudiera suceder antes que el sol se oculte esta tarde. 47. Un gran general que estaba hablando el otro día dijo: la próxima guerra que se lleve a cabo durará solamente 3 minutos. ¿3 minutos? Con razón la ciencia dice que faltan 3 minutos para la medianoche. 3 minutos es todo lo que se necesita para estremecer el mundo completamente en pedazos y hacerlo estallar. Estamos viviendo en tiempo prestado. Algún fanático, uno de estos días, oprimirá uno de ellos y lo lanzará. Y cuando ellos, y allá afuera, con esas estaciones de escucha y de todo, con sus oídos en alerta, y cuando escuchen ese primer silbido de la bomba atravesando, ellos lo oprimirán también. Y cuando eso suceda, estarán de ambos lados oprimiendo, y allí vendrán. Será un completo y constante estremecimiento, y este mundo se volverá ceniza volcánica. Eso es todo en lo que puede terminar. No lo podrá soportar. Una de esas bombas hará un agujero en la Tierra de 175 pies de profundidad, 53.34 metros, 100 millas a la red, 160.93 kilómetros. ¿Y qué tal 10.000 de esas arrojadas en Estados Unidos de una sola vez? ¿En dónde va a vivir? El mundo no soportaría esa sacudida. 48. Aún hoy mismo, al punto que la ciencia está reclamando que la Tierra se está abultando en el centro. Ustedes vieron eso el otro día y los escucharon hablando al respecto, que las aguas en el norte han descendido tantos pies en medio de la Tierra, mejor dicho, y se están poniendo más profundas en el norte y en el sur, porque la Tierra se está hinchando.
El Sol no da la vuelta en su órbita como solía hacerlo. Todo está indicando la venida del Señor. Estamos justo a la puerta. Y recuerden, antes que una de esas bombas sea arrojada, no olviden esto. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y antes que Noé, antes que lloviera, Noé estaba en el arca, seguro. Antes de caerse fuego en Sodoma, Lot estaba afuera. Y antes que una bomba golpee a la iglesia estará en casa, en la gloria. Se habrá ido. Estén seguros. Entonces, si solo piénsenlo, amigos, si eso está tan cerca, ¿cuánto más cerca estamos de la venida del Señor? Porque el Señor viene antes de que eso suceda. 49. Me hace recordar una pequeña historia. En una ocasión, todos ustedes saben, yo solía arrear ganado y yo pensaba que era un vaquero de verdad. Y así que me acuerdo que en un rancho donde estábamos trabajando, había un... La compañía Amour era la propietaria en realidad y el ganado estaba siendo marcado y nosotros lo pastoreábamos. Así que ellos iban a, continuando con la historia, fue antes de que yo llegara al lugar. Pero ellos tenían a muchas muchachas, el ranchero las tenía. Y todas ellas eran el tipo de estas muchachas vanidosas, cabeza hueca de estos días. Creo que nosotros les llamamos flapper, estilo de vida de mujeres jóvenes en los años 1900, bebían licores, fumaban, etcétera. Y hoy en día las llaman muchachas del coro o algo por el estilo. Sin embargo, ellas eran las madres flapper. Son las que trajeron a las muchachas del coro. Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué es lo que traerán esas muchachas del coro? Voy a predicar una de estas noches sobre sembrando al viento y llorando. Y cegando el torbellino. Eso es lo que hemos hecho. Párrafo 50. Ahora, fíjense en esto. Luego, antes de que ellos, el rancho lo arreglaron y todo lo demás, porque el hijo del señor Amour venía de visita al rancho allá en el oeste. Y ellos iban a pasar un gran tiempo. Y por supuesto, todas estas muchachas iban a atrapar al dueño. Al hijo del dueño. Ustedes saben, se casarían con él. Bueno, entonces ellas se enteraron que estaba buscando novia. Así que esa noche estaban todas arregladas. Y ellas en verdad iban a darle una gran recepción tipo del viejo oeste. Y estaban disparando sus pistolas y teniendo un gran tiempo. Y sucedió que tenían a una muchacha allí que era una prima. Su mamá había muerto y su papá estaba muerto. Y ella no tenía dónde ir, así que ella se vino a vivir con su tío. Y la que tenía que hacer el trabajo era ella. Las otras muchachas nada más se quedaban arregladas todo el día y ella tenía que hacer todo el trabajo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Manera Provista por Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de La Manera Provista por Dios, párrafo 51. Ustedes, quizás muchos de ustedes han tenido esa experiencia de huérfana. Me recuerda a la iglesia del Dios vivo. Eso es correcto. Que se ríen de ella, se mofan de ella todo el tiempo. Así que ella al parecer no tenía ropa con qué arreglarse cuando el hijo del ranchero llegara. Cuando viniera el hijo del dueño. Así que esa noche ellos tuvieron una gran fiesta. Y ella se tuvo que quedar en la parte de atrás, en la barraca. Y así que cuando todos ellos se levantaron del comedor al terminar de comer, pues ella entró y recogió todos los platos y los lavó. Y tocó la casualidad que el dueño, el hijo del señor Amour,
caminó a la parte de atrás y estaba observando, y era verdad, él estaba buscando novia. Él se fijó en la pequeña muchachita parada allí lavando los platos. Había algo en ella que a su vista se miraba genuino. 52. Después de varios días de visita, una noche ella estaba tirando el agua sucia en la parte de atrás. Después de un día de duro trabajo, y ella escuchó a alguien decir, buenas tardes. Y ella volteó y era el joven señor Armour simplemente parado allí. Y ella se cubrió con la paja los pies. Andaba descalza. Y ella inclinó la cabeza, se sintió avergonzada. Él dijo, te he estado observando y me he dado cuenta, según lo que creo, que tú eres una joven muy virtuosa. Dijo, me vine para acá. Dijo, estoy tan cansado y fastidiado de esa conducta elegante de la ciudad en Chicago y demás. Dijo, yo he venido para acá a buscarme una esposa. Y dijo, tú simplemente llenas ese requisito. Oh, su corazón casi fallaba. ¿Un hombre de ese calibre? ¿Que le haya preguntado a ella, una pobre huerfanita, que si quería casar con él? ¿Que si se quería casar con él? De esa manera me sentí una noche cuando recibí una invitación para asistir a la cena de las bodas. ¿Me quiere a mí? ¿Un hombre como yo tendría una invitación a venir al Señor Jesús? Pero él me preguntó, me imagino cómo me sentí, cómo ella se sintió. ¿Quién soy yo? Pero él me dijo que viniera y yo vine. 53. Y luego él le dijo, ahora prepárate. Dentro de un año a partir de esta noche volveré por ti. Dijo, ¿te casarías conmigo? Ella dijo, bueno, por supuesto que sí, pero ella dijo, no soy digna. ¿No es acaso así como ustedes se sintieron? No soy digno, Señor. Amén. Él dijo, no pienses en eso. Yo no estoy fijándome en ropas y cosas. Estoy buscando virtud. Y yo quiero que seas mi esposa. ¿Aceptarías? Y él la besó. ¿Y se acuerdan ustedes cuando el Señor puso ese beso en sus corazones? ¿Cómo se sintieron? ¡Oh, vaya! ¡Oh, besando! Apartó todos mis pecados, todas mis tristezas, y Él simplemente hizo algo diferente. Él dijo que yo podía, Él va a llevarme una noche a la cena de las bodas. 54. Así que Él dijo, prepárate. Ustedes se acuerdan, la Biblia dice, y la esposa se ha aparejado en el manto de justicia de los santos, ¿lo ven? Así que esta muchachita solo ganaba 75 centavos a la semana. Pero, oh, qué contenta estuvo ese año, solamente lavando y cantando, ahorrando cada centavo que podía. El resto de ella se fue al pueblo y compró nuevas cajetillas de cigarrillos y cuánta cosa. Ustedes saben, y su whisky, y trajeron nuevos juegos de cartas y tuvieron su gran tiempo. Pero ella se la pasaba trabajando. ¿Por qué? Ella se estaba preparando, se estaba aparejando. Y luego, finalmente, de repente, ella fue al pueblo y compró su vestido de boda y recogió el dinero que él le envió. Y compró el vestido de boda y regresó. Esas primitas se burlaron tanto de ella. De esa misma manera es con algunas de estas primas de religión denominacional. De evangelio social, dicen, ustedes montones de santos rodadores. 55. Hablé con una jovencita no hace mucho de aquí, de Oregón. Ella dijo, ella pertenecía a otra denominación. Y ella dijo, bueno, ¿quiénes están atendiendo su fiesta? Si ellos son lo que van a estar en el cielo, yo no quisiera estar allí. Le dije, no se preocupe demasiado de eso, al menos que cambie su actitud, ¿ven? Le dije, usted no se tendrá que preocupar mucho. Ella dijo, todos esos gritos y manera de comportarse. Yo dije, ahora esperen, usted adora a María y la Virgen María antes de que Dios pudiera ponerle el vestido de boda. Ella tuvo que subir
en el día de Pentecostés y llenarse tanto del Espíritu al punto que ella andaba trastabillando como si estuviera borracha. Usted no vendrá en nada menos que eso. Solo recuerdes eso. Sí, señor. Y ella fue a la que usted le llama la Madre de Dios. ¿Ve? Yo dije, si la Virgen María tuvo que ir a Pentecostés y recibir el Espíritu Santo antes de que ella pudiera irse al cielo, usted no entrará en nada menos que eso. Solo recuerden eso. Eso fue la Virgen María. ¿O eso no es así? ¿O eso no es así? Le dije, ¿cree usted en la Biblia? Aquí está. Y María estaba junto con ellos en el aposento alto, y ella fue tan llena del Espíritu hasta que danzó bajo el Espíritu, actuando como alguien borracho. ¿Y usted piensa que entrará al cielo en algo menos que eso? Usted nunca lo hará. Sí, señor. La Virgen María y el resto de ellos tuvieron que venir a la manera de los pocos despreciados del Señor. Así que sí, señor. 56. La gente se burla y los llaman un montón de idiotas. Pablo dijo, según el camino que es llamado herejía. Eso es locura. Vean, herejía es alguna herejía, demencia, idiotez. Bueno, somos llamados así porque lo sobrenatural es tan diferente a las cosas carnales del mundo, al punto que les hace creer a las personas que están locos. Ellos dicen, pues Pablo le dijo a Agripa, dijo, no estoy loco, es loco que, ¿qué significa de mí? Significa demente. ¿Loco qué significa demente? No estoy loco. Tú piensas que lo estoy, pero según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. De esa manera lo hago yo también. Me gusta eso, según el camino. Me gustaría estrechar manos con Pablo. Me gustaría estar ese día cuando lo vea arropado con el manto de justicia de Cristo. Cuando lo vea siendo coronado, aleluya, yo quiero tener el mismo tipo de manto que él tenía. Ese es el mismo tipo que mi Señor usó. Esa es la razón por la cual no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio no vino solamente en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. De esa manera es el Evangelio. Es la palabra siendo manifiesta en nuestros corazones. 57. Ahora, esta muchachita, ella se preparó y ella no le importó que ellos se rieron. Dejen los que se rían si quieren, pero ella sabía que ese beso esa noche significó un sello. Y también yo, también usted y cada uno que ha sido besado por el Señor Jesús, que les ha dado la promesa, ustedes saben lo que significa. A usted no le importa lo que diga el mundo. Si sus primas quieren burlarse de usted y decir, has perdido la mente y eres una anticuada, solo continúen, eso es correcto. Para ella eso no hizo ninguna diferencia. Ella solamente continuó preparándose. Entonces finalmente la hora llegó, el sol se estaba ocultando. Así que ella misma se vistió, ustedes saben, y se puso toda bonita. Oh, vaya, esa es la hora en que la iglesia debiera de estar ahora mismo. Con el manto de su justicia, llena de su espíritu, con el poder de su ser, caminando en la luz, esperando la venida del Señor. 58. Allí estaba ella, se había vestido ella misma, toda limpia y lavada, con su vestido de novia puesto. ¿Y saben qué? Mientras más se acercaba el momento, más criticonas se pusieron sus primitas. Ellas dijeron, pobre cosita simple, déjame decirte que sí. Si el hijo del señor Armour se fuera a casar con alguien, él se casaría con alguien como nosotras, alguien que encajaría en esta sociedad, alguien que tuviera educación, que tuviera algo de glamour. Vea, eso es lo que la iglesia piensa hoy en día, pero qué equivocadas están. Eso es correcto, muy equivocadas. 59. Por lo tanto, después de un momento, ella pensó que se había tardado, se hizo más tarde y más tarde. Finalmente ellas dijeron, oh, ¿en dónde está? Eso es lo que están diciendo este día. ¿En dónde está aquel? Yo he escuchado esa cosa por 40 años que él viene. ¿En dónde está? ¿No dice la Biblia que ellas dijeron, ¿dónde está la venida del Señor? Todas las cosas permanecen así como desde el principio.
Estamos viviendo en ese día, amigos. Cobremos ánimo ahora mientras estamos juntos en esta tarde. Salgan con nuevos ánimos, salgan a ganar almas, prepárense, la venida está a la mano. Y de repente todas se pusieron a su alrededor, empezaron a cantar pequeñas cancioncitas a su alrededor, dijeron, oh, nos burlaremos de ella. Ustedes saben, y empezaron a actuar pretendiendo ser ellas la novia. Eso no le molestó a ella. Ella observaba ese viejo reloj moviéndose y de repente faltaba solo un minuto. Alguien dijo, tú, yo pensé que él iba a estar aquí a tal y tal hora. No se preocupen, él estará aquí, dijo ella. Eso es todo lo que quiero saber. Él prometió que estaría aquí. Eso es todo lo que quiero saber. Él viene, eso es todo. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero él estará aquí. Párrafo 60 por último. Y justo cuando se estaban burlando más y diciendo todas estas diferentes cosas de ella y mofándose y burlándose de ella y de todo, escucharon las ruedas de algo aproximándose. El redoble de los cascos de caballos, el viejo chirrido de la arena bajo el carruaje. Vaya, vaya, ella se abrió paso por esas líneas, se fue corriendo por todo el patio. ¿Quién era? Allí estaba él, vestido formalmente. El carruaje estaba listo. Ella corrió a través de las espalderas al final del patio. Él brincó del carruaje y la tomó en sus brazos y dijo, querida, todo el año he tenido a personas observándote. Oh, estoy tan contento, el Espíritu Santo. Sus ojos están sobre el gorrión y yo sé que él me observa durante todo el año. Te he estado observando. He visto tus virtudes. He visto los filisteos de otros hombres. Perdón. He visto los flirteos de otros hombres. He visto todo esto, pero he visto que has sido verdadera. Oh, mi corazón se inflamó de saber que la mujer con la que me iba a casar era verdadera. Dios, permite que ese sea nuestro testimonio, que ese sea nuestro deseo el día de hoy, vivir verdaderos a Cristo, ser verdaderos a nuestro llamamiento, ser verdaderos al Espíritu. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Hermoso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La manera provista por Dios. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos. Gracias, amado Padre Celestial. Cómo nos muestra, Señor, a través de tu mensaje, a través de tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, enviado en estos últimos tiempos, oh Padre. Cómo prepararnos, Señor, cómo alistarnos para esa boda que tú nos invitaste, Señor. No somos dignos, Señor. Pero tú enviaste tu palabra gloriosa, tu mensaje en este último tiempo, Señor. Tú dijiste también en Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y esa es tu palabra. Conociendo día a día, oh Señor, gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más para nosotros, continuaremos con el compañerismo a través de la lectura de ese glorioso mensaje que tú nos diste, Señor, el Elías prometido. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Te bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. San José, don Alfonso, Dios le bendiga, hermana Reina. Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del veto del mundo,
Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de se convencieron, como Noemí, de regresar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, y la tierra. Adorad al Verbo de
aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se Teofanía.